Buenos días, un gusto saludarles en este miércoles 1 de mayo de 2019. Estamos comenzando ya el quinto mes de este año, seguimos avanzando en el calendario y bueno, hay mucha información que detallarles tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos da gusto que estén con nosotros. Hemos tenido una noche de lluvia en diferentes puntos del territorio nacional, lluvia que ya causaron algunas emergencias que le vamos a detallar en el transcurso de esta emisión. También la situación de violencia sigue dejando saldos fatales. Le vamos a detallar toda la información que hemos recopilado en las últimas horas. Buenos días. Buen día, compañeros. Gracias por estar muy pendientes de la señal de Canal 12. Siempre es un gusto saludarles. Muchas personas están gozando del asueto por la fecha, por el 1 de mayo, pero vamos a estar pendientes también de informarles las actividades que siempre pues se programan en el contexto y o en la conmemoración de este Día Internacional del Trabajo. Hay mucho que compartir con ustedes, les invitamos a que se mantengan atentos de la señal de Canal 12. Buen día, Charlie. Buenos días, Lorena, buenos días, Manuel Burgos. Buenos días, El Salvador. Hora de levantarse, si quiere, si no, puede seguir en cama. Hoy es asueto, hoy es Día Internacional del Trabajo. Y lo que pasa es que el reloj biológico a veces no la juega, ¿verdad? Porque uno quiere seguir durmiendo y está despierto. ¿Qué estado el de la cancha del Mágico González ayer donde se jugó la final de Copa entre Santa Tecla y Utah por la lluvia? Vamos a hablar de eso. Hoy juega el Barça contra el Liverpool en los deportes. ¿Y qué nos deparan las condiciones del tiempo también? ¿Seguirá lloviendo o no? De todo eso estaremos hablando más adelante. Así es, de eso se lo vamos a detallar más adelante. De hecho, vamos a comenzar ya las informaciones y le vamos a comenzar hablando de una situación que no es nueva, la situación de violencia, el repunte de los homicidios que hemos tenido en estos últimos días. Un experto dice que no todos los crímenes son atribuibles a las pandillas, hay otras situaciones que se tienen que observar muy bien. Según este experto que hemos consultado, el tema de seguridad se ha salido de las manos de los últimos tres gobiernos. Oye. Les decíamos, el tema seguridad es una situación que genera preocupación todos los días. Le hablábamos de un repunte en los homicidios y también de otras situaciones que están, digamos, vinculadas, que forman parte de ese problema grave que afecta a todo El Salvador. De hecho, anoche ocurrió un asesinato en San Martín, por lo menos en un cantón que es municipio, parte de este municipio, donde fue asesinado un elemento del ejército y su esposa. Ahí tenemos parte de la situación que detalla pues la Fuerza Armada. Dice, lamenta informar del asesinato del subsargento Rubén Martín Vázquez y su señora esposa María Blanca Vázquez Navas en el cantón San José I en San Martín. El militar se encontraba de alta en el batallón presidencial. Ahí tenemos más realidades, más situaciones que forman parte de esto que llamamos pues un problema que ha venido pasando de una administración a otra, el tema de la seguridad pública. Así es, los hechos violentos que no cesan, compartimos también a través de las redes sociales y le hacemos la invitación para que nos siga, si es que todavía no lo hace, búsquenos como Noticiero Hechos, ahí le estamos actualizando sobre lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, tú ya lo comentabas, Manuel, estamos dándole seguimiento a los hechos delictivos que se han registrado durante las últimas horas y bueno, se dice hasta el momento que no todos los hechos violentos están ligados al accionar de las pandillas, pero que el tema de la seguridad se ha salido de las manos en los últimos tres gobiernos. El criminólogo Carlos Carcash criticó el comunicado emitido por el gobierno de Salvador Sánchez Serén. A su juicio, no debieron limitarse a conocer la información de inteligencia, sino a actuar para prevenir los recientes ataques y crímenes. Pues lógico que deberían haber tomado medidas, ¿verdad?, para por lo menos reducir el riesgo. Agregó que los ataques en contra de elementos de seguridad podrían tener relación a la operatividad policial. Algún tipo de reacción, digamos, de estos grupos pandilleriles, ¿verdad?, ante acciones lícitas o ilícitas de la policía o incluso del ejército. El tema del combate a la criminalidad no es nuevo. Data de 2003, cuando el entonces presidente Francisco Flores, a través del Plan Mano Dura, intentó controlar a las pandillas y reducir el elevado número de homicidios. A la fecha, los planes de represión, según el experto en seguridad, no han dado los resultados esperados. El problema de seguridad se le ha ido de las manos a los gobiernos de El Salvador desde el año 2007.
desde el año 2007 a la fecha, ¿verdad? Lo que nosotros venimos observando es un patrón recurrente de incrementos de violencia en más o menos los mismos periodos, los mismos tiempos. Durante la tregua, los homicidios disminuyeron, al menos en las cifras oficiales brindadas por la policía. Por ello, el criminólogo insiste en que el reto del nuevo gobierno es enfrentar la inseguridad, sin negociar con los cabecillas de estructuras criminales. Porque todas las vías legales están cerradas. Es ilegal negociar con las pandillas. Es ilegal hacerle concesiones a las pandillas. Tiene que ser algo muy creativo. No puede ser más violencia porque eso nos va a encaminar a otra guerra. Al cierre del primer trimestre de 2019, se registran 1.049 homicidios, un 16% menos en relación al mismo periodo del año anterior. Frenar la criminalidad y garantizar la seguridad de todos los salvadoreños será el principal reto que deberá afrontar Nayib Bukele en un mes. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bueno, vamos a continuar con más información. Exactamente. En medio de este incremento de ataques contra policías y militares, los que hemos estado informando en las últimas emisiones, las autoridades de la Policía Nacional Civil desarrollaron una serie de operativos en distintos puntos que han dejado varias capturas. Entre ellos figura Romar Ernesto Reyes, de 40 años, supuesto cabecilla de una estructura criminal, quien es acusado de ordenar ataques contra agentes policiales. Un buen resultado es la captura de un ranflero a nivel nacional de la estructura terrorista MS, identificado como Romar Ernesto Reyes Aguilar, quien dentro de la estructura criminal de la MS ocupa el puesto de ranflero. Como una información muy importante, además de la incautación que se le hizo en su lugar de vivienda, de vehículos, teléfonos celulares, así como también de droga. A este sujeto le fue decomisado importante información que le va a ayudar a la institución policial a esclarecer varios hechos delictivos en contra de miembros de la institución policial. 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hay información que está surgiendo a nivel mundial. Pues mientras. Bueno, regresamos a nuestro país para enlazarnos con uno de nuestros equipos. Enrique López nos tiene información. Adelante, Enrique, buenos días. Buenos días, compañeros. En efecto, y es que luego de las intensas lluvias que se han registrado en gran parte del territorio nacional desde el día de ayer, pero sobre todo la noche o la madrugada específicamente de este día, pues se han reportado pues intensas lluvias, sobre todo en la zona paracentral. Ante esto, en las cuentas oficiales de Protección Civil se manejaba la idea de que la carretera a Los Chorros iba a ser cerrada, esto por el riesgo que hay para todos los conductores. Luego, pues, es de conocimiento de todos la gran vulnerabilidad que hay en todo este sector y las intensas lluvias podrían provocar deslizamientos. Pero nuestro compañero José Delgado, nuestro equipo nocturno, verificó esta situación y aparentemente aproximadamente a las 3 de la mañana este dispositivo no había sido instalado y el paso seguía normal. En estos momentos les voy a mostrar las imágenes de cómo se encuentra el ambiente justamente en la carretera hacia Los Chorros. Recordemos que el dispositivo de las autoridades se mantiene. Esto no ha cambiado en ningún momento y aparentemente hay ciertos conductores que tal vez no hacen caso omiso a las disposiciones de Protección Civil y del Viceministerio de Transporte, quien es el que regula el paso o los horarios específicamente para el tránsito sobre la carretera a Los Chorros. Y si usted, amigo televidente, pues se le ha olvidado cuáles son estos horarios, con mucho gusto en estos momentos vamos a repetirlos para que los pueda tomar en cuenta. Y es que según el Viceministerio de Transporte, desde el pasado miércoles 24 de abril, los horarios establecidos son los siguientes. Desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, el paso únicamente está habilitado hacia San Salvador. Luego, desde las 7:30 hasta las 12 del mediodía, se van a habilitar
dos carriles hacia San Salvador y un carril hacia el occidente del país. Y luego, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana del día siguiente, se van a habilitar dos carriles hacia el occidente y uno hacia San Salvador. Este dispositivo puede... Como las que hemos presentado durante estos dos días anteriores. Hay que hacer, pues, sobre todo el llamado a todos los conductores, como lo han dicho las autoridades, a que se esté, pues, muy pendiente de cada una de estas modificaciones. Para eso tienen el único objetivo de poder evitar cualquier tipo de percance vial, sobre todo en la zona donde se están realizando estos trabajos de investigación, que ya tiene aproximadamente ya casi un mes. Actualmente también las recomendaciones es, si usted viene del occidente del país o si va a transitar sobre el Boulevard Monseñor Romero, tenga algo en cuenta. A esta hora se reporta, pues, bastante nubosidad y hay ciertos tramos de la carretera Los Chorros y la Monseñor Romero donde la visibilidad es bastante limitada, de aproximadamente entre 10 a 15 metros. Lo ideal es que usted, aparte de que tiene que llevar las luces encendidas, también lleve las intermitentes para que sea un poco más fácil la visibilidad, tanto de los carros que usted pueda traer en la parte de atrás y también los carros que usted pueda ir visualizando en la carretera, y esto también para evitar cualquier tipo de accidente durante este día. Esas son las recomendaciones, compañeros. Al menos ahorita lo que alcanzamos a ver, ya queda en la definición de niebla esto, ¿no, Quique? Porque vemos que la visibilidad se reduce bastante, es decir, no alcanzamos a ver más allá de los árboles que están después de esta parte de la carretera, fíjate, donde están los carros detenidos porque no se permite pasar debido a que han cerrado el paso en la carretera Los Chorros por las lluvias. La visibilidad está limitada, bastante reducida. Esto nos indica que se va a mantener así al menos unos cuantos minutos, irá disipándose, convirtiéndose en neblina después, y a la espera de que las condiciones vayan cambiando, como adelanto, ¿no? Vamos a tener una mañana cálida y esperemos que las lluvias se den al igual que ayer, si acaso tarde en la tarde y temprano en la noche, como sucedió ayer martes, como sucedió el lunes, Quique. Bien, gracias, Enrique López. Ahí está el reporte. Este es el panorama con el que se van a encontrar las personas que quieran acceder a la carretera Los Chorros buscando el occidente del país. Ahí estarán encontrándose con este cierre. Desde ayer se hacía público en redes sociales por parte de las autoridades que mientras no se hicieran las inspecciones respectivas debido a las lluvias que recibimos ayer, esto va a permanecer cerrado por completo. Bueno, lo importante es que quizás hoy, pues, no tenemos tanta acumulación de vehículos esperando pasar porque es 1 de mayo, mucha gente está de día de asueto y es por eso que vemos un grupo no tan grande de automovilistas. Pero salvo que le quieran ir a Santa Ana, a su casa o a pasear porque es asueto, ¿verdad? Más tarde. Sí, exactamente, pero no es tan grande la cantidad ni de motociclistas ni de automovilistas, pero sí, pues ahí tenemos a personas que se han visto afectadas por este cierre y que... la carretera Los Chorros, o ese tramo que conocemos como carretera Los Chorros de la Panamericana, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para mucha gente que reside en la zona de Colón. Y evidentemente estas personas no sabían que estaba el cierre, ¿verdad? Sí, hay personas que, como estamos observando, prefieren, pues, cambiar el camino, tener una segunda opción, porque, pues sí, van a permanecer por muchas horas ahí, seguramente. Y ya Quique nos estaba también compartiendo las opciones y los horarios que están disponibles, pero a tomarlo en cuenta, porque si bien es cierto, es un día de asueto, ya no podemos imaginar cómo se puede poner la situación ya mañana que se incorporen las labores a la normalidad todas las personas. Así que bueno, tomar en cuenta esta información también en vivo desde la carretera Panamericana en el tramo conocido como Los Chorros. Y también un dato importante, que hemos tenido dos días continuos de lluvia durante la noche. Realmente creo yo que eso ha venido a agravar la situación porque todavía se están haciendo las evaluaciones, están trabajando ahí en las obras de mitigación y el peligro también está latente, porque creo yo que más allá del efecto y del impacto que tiene el cierre de la calle, es de recordar que esta calle es, o este tramo de carretera, pues es peligroso y hay desprendimiento de rocas. Sabemos que esta situación ya le han costado la vida a personas que han ido en su vehículo y que, pues, lastimosamente han sufrido el riesgo o han sufrido el impacto de que tiene, pues, circular por una vía
una vía tan peligrosa como ese tramo de carretera. Solemos sobredimensionar a veces el alcance de las redes sociales, la verdad es que sí se llega muy lejos, pero las autoridades hacen anuncios a veces solo a través de redes sociales, en Twitter, Facebook y demás, y tenemos estas personas y muchas más que se despiertan todos los días con el televisor encendido, no necesariamente con el Twitter o con el Facebook, y se van enterando hasta ahora que va a estar cerrado el tramo Los Chorros. Bueno, ahí está Enrique López trayéndonos esa información. Mientras no hayan inspecciones debido a las lluvias caídas ayer, esto va a permanecer cerrado. No vaya a perder tiempo en su día libre, en su día de asueto, en este asueto que es tan importante para muchos, en medio de la semana. Aquí detenido, ¿cuánto? ¿Media hora, una hora, quién sabe cuánto más? Claro, y es que el anuncio se hizo ya ayer en horas de la noche, a consecuencia también de las lluvias que se reportaron, como lo decía Manuel, es el segundo día consecutivo de fuertes lluvias. Sabemos que esta es una zona de riesgo, todavía lo es, de desprendimiento de piedras, y las autoridades están tratando de evitar una tragedia. Pero hay que tener en consideración que este día de asueto, el 1 de mayo, muchas personas aprovechan para viajar a sus hogares, personas que viven en el occidente del país y que vienen durante la semana a trabajar. Seguramente hoy que tenían libre, estaban pensando en ir a visitar a sus familiares, ir a descansar a su casa, ir al occidente del país, y bueno, van a tener que dar la vuelta o esperar e incorporarse en los horarios establecidos, a tenerlo en consideración. Vamos a mantenernos muy atentos y muy pendientes. Este tipo de situaciones, justo lo que estamos viendo ahora, que los vehículos ahora se están dando cuenta, están tratando de dar la vuelta, son los que también a veces generan mayores contratiempos, mayores inconvenientes, como estamos observando con esta unidad, con este autobús que está haciendo el esfuerzo por dar la vuelta y retirarse del lugar, ya que no pudieron pasar. Bueno, los equipos de Noticiero Hechos continúan trabajando en este 1 de mayo. Vamos ahora a establecer un contacto con el periodista Ernesto Cornejo. Ernesto, buenos días. ¿Qué nos cuentas en este 1 de mayo, este inicio de mes? Buenos días, Manuel, y buenos días a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, iniciamos mes, una mañana muy fresca en el territorio nacional. Estamos específicamente en la carretera al Puerto de la Libertad, en sentido que conduce hacia San Salvador. Vamos a revisar cómo se encuentra la situación. Les quiero informar que las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente han dado a conocer que, por ejemplo, en este lugar acá en Antiguo Cuscatlán, el panorama en cuanto a la temperatura, hemos amanecido con 20 grados. Así que la recomendación es abrigar a los menores de edad como también a los adultos mayores, si usted los tiene en sus hogares, ya que las recientes lluvias han hecho que las temperaturas desciendan. De igual manera, les quiero informar que en el Boulevard Orten de Malta, esto por las constantes lluvias que hemos tenido, se han registrado inundaciones en esta principal arteria que conecta con Antiguo Cuscatlán y Santa Elena. Así que las recomendaciones están a los amigos automovilistas, manejar con precaución, y es que las constantes lluvias han provocado en las últimas horas una serie de inundaciones en diferentes puntos del país. Pero también les quiero mostrar a esta hora cómo se encuentra la situación en materia de tráfico vehicular en esta importante arteria que nos encontramos a esta hora de la mañana. Como usted observa, un panorama despejado. Si usted va a transitar hacia el Puerto de la Libertad o viene del Puerto de la Libertad hacia San Salvador, este es el panorama en materia de tráfico. No hay complicaciones, solo en aquellas arterias o puntos donde se tiene previsto una serie de manifestaciones, esto en conmemoración al 1 de mayo. Ahora vamos a hacer, amigos televidentes y compañeros en los estudios, un llamado de atención a las autoridades pertinentes que tienen que ver en materia de los tragantes que constantemente nosotros estamos denunciando, que lastimosamente tenemos el robo de las tapaderas. Como usted puede observar, en el punto donde nos encontramos no se encuentra la tapadera, situación que puede generar algún tipo de inconveniente para los automovilistas, incluso hasta accidentes de tránsito. Un llamado de atención a las autoridades para poner, pues, como usted puede observar, a esta hora ya se están haciendo presentes los automovilistas que se conducen a diferentes puntos y tienen que transitar. Y este
Este justamente es la situación que podemos evitar si se pone pues la tapadera. Un accidente, recordarles que no solo es en este lugar, sino que también hemos recibido denuncias que en el carril del Citcán que conduce de San Salvador hacia el municipio de Soyapango también se han generado el reporte de robos de este tipo de tapaderas, lo que es situación que, como ya se los mencionaba, puede generar algún tipo de accidente de tránsito. Una mañana fresca, amigos televidentes, acá en Antiguo Cuscatlán, así que las recomendaciones está, por supuesto, también este 1 de mayo, como ya se los decía, se tiene programado una serie de manifestaciones, así que nosotros vamos a estar pendientes de lo que se pueda ir generando en los próximos minutos en materia de tráfico, como también en información. Gracias, Ernesto, nos vamos a mantener pendientes y nos quedamos atentos a tu reporte. Seguramente el tráfico se verá alterado este día, ya vemos lo que pasa en la entrada de la carretera Los Chorros, los lugares donde hayan marchas, y claro está, las arterias que se verán más desoladas de lo habitual, puesto que hay asueto nacional. Ernesto, gracias. Así es, buenos días, vamos a estar pendientes. Regreso al señal hasta los estudios. Buenos días. Muy bien, gracias. Vamos a enlazar en este momento esta sala de redacción también, donde saludamos a Eliana Leiva y nos tiene información sobre algunos de los estragos causados por las lluvias en las últimas horas y el viento también, que se incrementó un poco la velocidad de los vientos en ráfagas no sostenidos. Eliana, adelante, buenos días. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos y para quienes informan con Noticiero Hechos y Radio Sonora, contarles que ya, como tú decías, esta lluvia que se registró en horas de la noche y madrugada ha dejado varios estragos. Entre estos fue que una valla publicitaria fue derribada. Esto ocurrió en la carretera de Oro a la altura del cementerio Los Cipreses. Debido a esa situación, el tránsito en la zona se vio obstaculizado y esto pues orilló a que elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil se mantuvieran en el lugar para poder evitar que se pueda registrar algún accidente de tránsito en estos casos, ya que sabemos que debido a lo libre que en horas de la noche y madrugada está esta carretera, hay quienes abusan de la velocidad y es precisamente lo que ellos querían evitar, que quienes transitan por esa zona pudieran ir a chocar contra esta valla publicitaria que debido a esta intensa lluvia pues había derribado, y a eso se le están sumando las ráfagas de viento, ya como tú apuntabas, Carlos. Así que por varias horas esta valla ha permanecido bloqueando el paso, que justamente explicarles que se trata de los carriles de poniente a occidente, los que están pues siendo obstruidos por esta valla publicitaria, y las autoridades informaron que sería hasta las primeras horas de este día cuando ellos van a estar llegando al lugar para poder retirarla y que ya el tránsito pueda fluir con normalidad. Así que mucha precaución para quienes transitan por la carretera de Oro para evitar tener cualquier percance vial a esta altura. Recordarles que es a la altura del cementerio Los Cipreses, que se encuentra, para evitar que puedan transitar a una velocidad excesiva por ese lugar. Recordemos que las calles, debido siempre a la lluvia, están bastante lisas y hay que tener mucha precaución que los vehículos no puedan derrapar sobre la vía. Así que aquí tenemos parte, compañeros, de estos estragos que ha dejado la lluvia. Hay que tener mucha precaución porque recordemos que ya los expertos decían que es debido al paso de una vaguada que se han registrado estas lluvias en varios puntos del país, sobre todo en el Gran San Salvador. Así que mucha precaución porque no solo se puede dar este derribo de las vallas publicitarias, sino también hay muchos árboles que, debido a la acumulación de agua en los suelos, es que también tienden a ceder. Así que mucha precaución para quienes van a salir este día pues a cualquier punto, mucha precaución. Y si usted no tiene nada que salir a hacer, pues aproveche este día de asueto y quédese descansando y disfrutando junto a su familia. Así que eso ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Bien, esas son las primeras tormentas en este 2019 y ya podemos observar los estragos que ha dejado, digamos, estas primeras lluvias. Una situación pues que nos indica que a medida que vayamos avanzando en esta temporada de lluvias, las emergencias pueden incrementar, porque ya vimos también algunas inundaciones en puntos de algunos municipios o incluso de la ciudad de San Salvador, producto de otra situación que no es, sea una condición del mal tiempo, sino es el producto de que todos lanzamos la basura a la calle, y esto pues deja algunos albañales pues tapados, y ahí tenemos las situaciones que se producen cuando llueve, Ileana.
Así es, Manuel, y es que ese tema de la basura es bastante complicado porque las personas no acatan las recomendaciones. Ya sabemos que la acumulación de la basura en las calles provoca precisamente esas inundaciones y aún así pues siguen lanzando la basura a las calles. Fíjate que hay un punto que está cerca del bulevar Arturo Castellanos, donde siempre tiende a acumularse bastante agua. Incluso en esa zona hay un rótulo donde dice no tire basura. Y aún así las personas incluso lo agarran como un punto para ir a dejar ahí la basura, esperando que posteriormente ahí pase el camión de basura para poder retirarla. Pero recordemos que hay puntos específicos que están destinados para que ellos puedan pasar recolectando la basura. Así que hay que respetar esos puntos y sobre todo también evitar lanzar la basura a las calles, porque después nosotros mismos nos estamos quejando que se hace más tráfico porque las calles están inundadas, pero somos nosotros mismos los que estamos provocando eso. Así que hay que tener más precaución con ese tipo de acciones que tenemos, y tampoco hay que lanzar basura para quienes van en los vehículos o en los autobuses. Muchas veces desde ahí van lanzando la basura y pues esto siga provocando que se registren este tipo de inundaciones debido a que se tapan todas las alcantarillas. Así que este es el llamado para la población, para que todos pues podamos transitar en las calles sin ningún problema, y que también recordemos que muchas veces las viviendas se pueden ver afectadas con este tipo de inundaciones. Exactamente, Ileana, gracias ahí por el reporte, gracias por los datos que nos ha brindado esta mañana. Vamos a enlazarnos contigo más adelante. Claro que sí, buen día. Buen día. Bueno, con esta información vamos a hacer una pausa comercial. Como siempre, agradeciéndole por su preferencia y dejándole la invitación para que se quede con nosotros en minutos. Regresamos. Siempre hablando o enfocándonos en las actividades que desarrollaron los diputados, también les comentamos que aprobaron un presupuesto de $1,000,000 para la toma de posesión del nuevo gobierno, no sin antes fuertes cuestionamientos de un diputado de Arena, que se los presentamos a continuación. Bajo fuertes cuestionamientos y señalamientos, la Asamblea Legislativa aprobó un financiamiento de $1,000,000 para la toma de posesión de Nayib Bukele, que será el próximo 1 de junio. 74 diputados votaron a favor y 2 en contra. Uno de ellos fue Ricardo Velázquez Parker, legislador que no estuvo de acuerdo con el monto avalado porque a su juicio no existe austeridad. Que a esta Asamblea Legislativa se le critica absolutamente todo. Teniendo un edificio que pone en riesgo la vida de nuestros colaboradores, el presidente electo dijo, eso se lo deberían de gastar en medicinas para los niños. Si es que para dar discursos populistas no hace falta tener talento. Yo le podría contestar, usted se quiere gastar $1,000,000 en una fiesta. Aquí está el Palacio Legislativo, con un mezanine en el que caben todos los embajadores y representantes del cuerpo diplomático que tenga bien invitar. El diputado de Arena fue más allá. Incluso cuestionó a sus compañeros de bancada. Partidos políticos en una actitud genuflexa, para decirlo en buen salvadoreño, arrodillados, esperando que el presidente electo no nos ataque desde redes sociales por criticarlo. En una república de pesos y contrapesos, me da pavor imaginar que mi bancada se arrodille ante el temor de un presidente electo que amenaza desde redes sociales. Las reacciones y justificaciones no se hicieron esperar. Aunque yo tengo muchísima coincidencia y respeto las palabras de Ricardo, también debo de valorar el nivel de responsabilidad de todos los diputados. No estoy en contra de lo que ha dicho Ricardo, lo avalo plenamente. No comparto su posición, me parece en alguna medida que ha olvidado a qué partido representa en este momento. El traspaso de Salvador Sánchez Serén costó un poquito más de $600,000. Este va a costar $1,000,000. El acto masivo que hizo el FMLN de toma de protesta del presidente en la Plaza Gerardo Barre, en la Plaza Cívica, también ahí lo hicimos, no le costó un 5 al Estado, lo pagó el partido. Y entonces, ¿por qué no lo pagan Nuevas Ideas, pues?
El dinero proviene de un excedente de la recaudación de impuestos del Fondo General de la Nación, pero no todos están en contra por el tipo de invitados que se tendrán ese día. A todos se les ha dado este refuerzo presupuestario para atender sobre todo a los funcionarios que vienen de otros países, representantes, presidentes, dignatarios de otras naciones que acompañan las tomas de posesión. Puede que gaste menos y tendrá que reintegrarlo porque es el ministerio que lo gasta, no es la presidencia de entrante ni saliente, es el Ministerio de Relaciones Exteriores en sí. El presupuesto fue aprobado un mes de la toma de posesión, algo que no había ocurrido con anterioridad, debido a que en otros procesos se hizo con 2 meses de antelación, con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bien, ahí está entonces. Y para la cancelación también, vamos a cambiar de tema ahora. Recuerden el tema, ¿no?, de la deuda que mantenía ANDA con una empresa de electricidad. Pues bueno, para la cancelación de esta deuda, el gobierno ha solicitado, escuche bien, más de 7 millones de dólares. Una petición que no ha escapado de las críticas. El informe a continuación. En la sesión plenaria de este martes, el gobierno envió una solicitud para destinar 7.6 millones de dólares a CEL para cancelar la deuda que tiene ANDA con las empresas de electricidad. Aunque la solicitud fue remitida a la Comisión de Hacienda, los partidos políticos cuestionan el destino de todo el dinero aprobado para la autónoma. El monto de 7.675.490, que serán recursos destinados para cubrir los cargos del sector eléctrico asociados a la compra de energía eléctrica para el suministro de ANDA. Se llegó a conocer que estos servicios podrían llegar a ser suspendidos por problemas de pago. Francamente, reitero, como abogado de la República, no me parece que esos son los mecanismos apropiados. Aún cuando hay falta de pago, existen mecanismos para que esos pagos se cumplan. Incluso no se descarta la posibilidad de crear una comisión especial en la Asamblea Legislativa para que investigue el destino de los recursos. Mediante la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el aumento de las tarifas y préstamos. Lo que sí no puede quedar desapercibido esta mañana es la necesidad de una comisión especial investigadora, pero eso lo vamos a ver el jueves, si hay voluntad de integrar una comisión especial investigadora a los fondos de ANDA. Tampoco comparten las advertencias de las empresas de electricidad para recortar el servicio a las plantas de bombeo de ANDA, lo que podría afectar a los municipios de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán. ¿Cómo es posible que la CEL haya pagado 60 millones de dólares express por el hoyo del Chaparral? ¿Cómo es posible que la ANDA no rinda cuentas y Hacienda no explique qué hace el dinero que pagan los consumidores del servicio de agua potable? ¿Quién le vende la energía a la empresa del sur? Se la vende CEL. Al final, los diputados acordaron llamar a los titulares de las instituciones ANDA y CEL para que expliquen la situación sobre esta deuda. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y se lo estuvimos reiterando el día de ayer. Ya se venció el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, a pesar de que este trámite se puede realizar en línea. En el último día, muchos salvadoreños optaron por llegar hasta el Ministerio de Hacienda para tener asesoría y evitar inconvenientes en la declaración. Tatiana Hernández desconocía el proceso para declarar la renta en línea. Por eso, decidió llegar hasta el Ministerio de Hacienda para presentar las declaraciones del ejercicio fiscal 2017 y 2018. Ah, sí. Es que tuve un problemita el año pasado con lo de la renta, pero mejor me vine para acá para que mejor me sacaran todas las dudas, porque uno no sabe, como también me van a devolver lo del año antepasado, que yo no sabía que se podía. ¿Cuántos años está declarando? Serían 2. No, hasta el último día pudimos venir, hicimos el tiempo. Sí, como lo buen salvadoreño, que a la última hora se hace todo.
8 de cada 10 salvadoreños realizarán este año su declaración en línea, pero a pesar de esta facilidad, algunos prefieren llegar y hacer la fila, aunque el trámite sea vía internet. Tiene la facilidad de hacerlo en línea, ¿por qué no lo presento en línea? Por cuestión del día, por cualquier circunstancia, vivo en Cojutepeque y trasladarme hasta acá por cualquier cosa es mejor, siento que es más seguro. Hacienda pretende recaudar más de 400 millones de dólares a través de 527 mil declaraciones de los contribuyentes. Hay un incremento y un incremento positivo. Y eso pues nos satisface bastante porque en principio nos permite ir efectuando cada vez mediciones más exactas. Y lo otro pues también nos permite medir la respuesta de los contribuyentes, que ha sido muy positiva. Quienes no presentaron la renta a tiempo serán acreedores de multas que van desde los $75. Si alguien, por ejemplo, tarda un mes para presentar la declaración, entonces se le va a aplicar una multa de un 5% sobre el valor del impuesto que no ha pagado. Si el periodo de demora fuera entre un mes y menos de dos meses, entonces es un 10%. Si fuese entre dos y tres meses, el 15%, y si es mayor a tres meses, entonces son 20%. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a revisar qué es lo que pasa con el tiempo. Por eso nos vamos a enlazar hasta el Centro de Monitoreo de Amenazas del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales con nuestro estimado Enrique López. Ahí se encuentra con Jonathan Hernández, meteorólogo de turno, quien nos va a hablar sobre este pronóstico que veo aquí, estimado Quique, en las redes, donde se habla de que se esperan lluvias y chubascos, fíjate, y tormentas de aisladas a dispersas sobre el norte del país y la cordillera volcánica, o sea, todo lo que está alrededor del volcán de San Salvador, desde primeras horas de la tarde. Es decir, ¿qué tan temprano en la tarde podrían estar cayendo las lluvias? ¿Una de la tarde? ¿Dos de la tarde? No hay un pronóstico exacto. Quique, adelante. Muchas gracias, Carlos. Y efectivamente, eso es lo que vamos a conocer en estos momentos, saber si estas lluvias van a seguir durante este día y por cuántos días más vamos a estar presentando este mismo tipo de condiciones climáticas. Por tal motivo, se encuentra conmigo Jonathan Hernández, meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente, y para iniciar, pues, conocer qué es lo que ha ocasionado estas tormentas que hemos presenciado desde hace dos días en todo el territorio salvadoreño. Así es, muy buenos días. Estamos influenciados siempre por el flujo del este, nos está transportando algún contenido de humedad y tiene un apoyo en niveles medios de la atmósfera. Hay presencia de algunas vaguadas y eso nos está originando estas lluvias. Ahora, para este día, ¿aproximadamente a qué horas podemos esperar estas mismas precipitaciones? Bueno, para el día de ahora estamos esperando precipitaciones en la zona norte de Metapán, en la cordillera volcánica central, en el sector centro y occidente. Para últimas horas de la mañana, primeras horas de la tarde, y para en la noche esperamos un énfasis de las precipitaciones en la zona norte, sector oriental. Ahora, en cuanto a las temperaturas, ¿esto va a ocasionar un descenso en las mismas? Sí, comparado con días anteriores tenemos un descenso de temperaturas. Estamos hablando para San Miguel, por ejemplo, 38 grados, en San Salvador esperamos 33 grados, Santa Ana también con 33 grados, en Acajutla hablando de 34 grados, Nueva Concepción alrededor de los 37 grados, pero sin embargo mantenemos un ambiente bastante cálido y brumoso en horas diurnas. Usted me comentaba también de que se espera que el día de mañana estas mismas precipitaciones sean aún más intensas. Se está monitoreando, esperamos que para el día de mañana sí existan precipitaciones más fuertes que las que estamos esperando para el día de ahora. ¿Estas lluvias se podrían prolongar hasta el fin de semana, Jonathan? Bueno, fíjese que hasta el fin de semana es un poco prematuro hablar debido a que los modelos a mayor distancia de tiempo pues bajan un poco su precisión, pero por lo menos para el día de mañana sí esperamos esas precipitaciones. Ok, muchas gracias. Jonathan Hernández, meteorólogo de turno del Ministerio de Medio Ambiente, y aparentemente para el día de hoy y el día de mañana
se siguen esperando las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Es necesario que usted pues tome en cuenta las recomendaciones de las autoridades, también sobre todo saque su paraguas de su casa para evitar cualquier tipo de enfermedad y sobre todo también estar muy pendiente de los informes de Noticiero Hechos, que vamos a estar actualizando la información, incluso de las modificaciones que se pueden realizar en la carretera a Los Chorros, algo que estamos hablando muy temprano en la emisión de Hechos AM, si las autoridades deciden cerrar por completo, ya que las lluvias del día de hoy y el día de mañana, que van a ser pues mucho más fuertes, esto puede ocasionar algún tipo de deslizamiento, pero vamos a estar actualizando esta información en siguientes enlaces. Por el momento, compañeros, yo regreso con ustedes. Gracias, Quique, gracias a Jonathan, también meteorólogo de turno, ya lo sabe, el pronóstico es que al final de la mañana, últimas horas de la mañana, esto es 11 de la mañana, 11:30, mediodía y temprano en la tarde, 13 horas, 14 horas, o 1 de la tarde, 2 de la tarde, tengamos las primeras precipitaciones en la zona norte del país, irán desplazando de, solo verificame este dato, Quique, de oeste a este, es decir, moviéndose de occidente a oriente, comenzarán primero en Metapán, tal vez en Chalatenango, en el norte, y luego se desplazarán hacia la cordillera volcánica, es decir, San Salvador, la parte de Mexicanos, todo lo que está alrededor del volcán de San Salvador. ¿Será así, Quique? En estos momentos, te lo confirmo, Carlos, nos hacen una pregunta en el estudio, si las lluvias en qué zona del país van a iniciar y hacia dónde se van a desplazar. Pues por lo menos para el día de ahora se mira un desplazamiento de occidente hacia oriente. Igual el día de mañana esperamos que las, como le comentaba, que las lluvias durante las horas de las primeras horas de la tarde se concentren en el lado de Metapán, en la cordillera volcánica central, y para en la noche se observan en el lado oriental. Ahora, el desplazamiento usual de nuestra lluvia siempre es de oeste hacia el este. Entonces, esto, si bien el modelo nos muestra en esta distribución, podría ser que tengamos el inicio de lluvias en esta zona y al paso durante su desarrollo, pues se desplacen hacia la dirección oeste, que es lo usual. Muy bien, Carlos, ahí está entonces la respuesta a esta consulta que ustedes realizaban hace unos momentos. Sí, comienza lloviendo siempre, la mayoría de veces en El Salvador, en el oeste, en el occidente, en la zona de Santa Ana, de Metapán, y ese flujo lo desplaza hacia el centro y hacia el oriente, donde se tienen al final las lluvias, aunque a veces se desplazan en sentido contrario, ¿no? Pero en esta ocasión parece que es así por lo que te dice Jonathan. Muchas gracias, Quique, un saludo a todos ahí en el centro de monitoreo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Con 27 minutos a esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Ernesto Cornejo, que nos reporta desde la zona de Salvador del Mundo. Adelante, Ernesto, te escuchamos. Un placer informarles nuevamente, amigos televidentes de Noticiero Hechos. A esta hora les quiero mostrar cómo se encuentra la situación en materia de tráfico en los contornos del Salvador del Mundo. Como logramos observar, las personas que vienen del centro de San Salvador a incorporarse a la zona del Paseo General Escalón o incluso a la 75 Avenida en los próximos minutos, si usted va a transitar por esta zona, el panorama se encuentra despejado, de igual manera de los que vienen de Santa Tecla hacia el centro de San Salvador. Esta situación se va a mantener así unos cuantos minutos, y es que hemos conocido que diferentes sectores y sindicatos se van a concentrar en esta importante plaza para marchar hasta el centro de San Salvador. Como logramos observar, comerciantes están aprovechando este 1 de mayo para poder pues tener un poco de ingreso a su economía y así poder salir adelante. También hemos logrado observar que los automotores, hablamos de autobuses que se dirigen a la zona occidental del país, están tomando esta vía para incorporarse a la zona de la 75 Avenida Norte y Quetzaltepeque para lograr incorporarse a la carretera que conduce, o si van para Santa Ana o a la zona de Aguachapán o Sonsonate, toman esta importante arteria. Como podemos observar en sus pantallas, es lo que les estaba mencionando, están tomando esta importante vía, pero los próximos minutos será cerrada, así que tomar otras arterias porque el tráfico se va a complicar, amigos televidentes, a pesar de que muchos están descansando este día, pero hay otro sector que también está trabajando, como los call center o empresas que no se les ha dado asueto este 1 de mayo, pues han tenido que salir a trabajar, así que tomar las precauciones para los próximos minutos
porque se va a ir complicando en materia de tráfico, por lo menos en esta importante arteria. Nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que se pueda ir desarrollando en los próximos minutos. Cabe mencionar, amigos televidentes y compañeros en los estudios, que como ha sido tradición cada 1 de mayo, esta importante plaza ha sido sede para el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, para brindar un mensaje a todos los salvadoreños, pero hasta el momento no hemos logrado observar ningún tipo de organización por parte del partido FMLN y, por supuesto, de su gobierno. Vamos a estar pendientes a dónde ellos van a dar su discurso de 1 de mayo, como es tradición. Por supuesto, le vamos a estar llevando toda esta información a través de nuestras diferentes cuentas de redes sociales y, por supuesto, en nuestra próxima emisión de Noticiero Hechos a la 1:30. Muchas gracias a nuestro compañero Ernesto Cornejo por este reporte del tráfico y también la importante recomendación que nos brindaba desde Salvador del Mundo. Variedades Génesis presenta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el 1 de mayo de 2019, iniciando el quinto mes de este año. Y hoy vamos a conversar con el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Vamos a hablar sobre el viaje que hicieron recientemente a China. También vamos a conversar sobre una decisión tomada en la Asamblea Legislativa que cambia el panorama para todas las personas que aspiren a convertirse en diputados no partidarios. Propongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado. El 1 de mayo de 2018 fue juramentado por primera vez en la historia de El Salvador un diputado independiente. En las elecciones del 4 de marzo de 2018, los salvadoreños por primera vez eligieron a un legislador independiente desde que se implementó el voto por diputados no partidarios en los comicios de 2012. Roberto Leonardo Bonilla fue el único de 4 candidatos a diputados independientes que logró un curul dentro de la Asamblea Legislativa. Previo a su juramentación, Bonilla aseguró tener un compromiso grande porque sería el único diputado no partidario. En una entrevista concedida a un medio internacional, manifestó que a su criterio más diputados independientes dentro del primer órgano de Estado hubiera sido beneficioso para el país y para todos los ciudadanos cansados de los políticos tradicionales. Uno de los proyectos más relevantes durante estos 365 días es la recolección de firmas para presentar una solicitud de reducir el número de diputados dentro del primer órgano de Estado. Además, ha expresado públicamente la necesidad de eliminar y revisar el alcance del fuero constitucional del que gozan algunos funcionarios públicos. Bonilla también acompañó a una comitiva de diputados que viajaron a China a mediados de abril. Es importante mencionar que durante la última sesión plenaria antes del periodo vacacional, 53 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de reformas al Código Electoral que busca regular las candidaturas no partidarias y la manera en la que los votos para estas personas son contados el día de las elecciones legislativas. Las primeras reformas son a los artículos 161 y 127 del Código y van encaminadas a dejar establecido que las candidaturas no partidarias no puedan constituirse en listas, argumentando que de esta forma puede distorsionarse la voluntad de los electores. Las otras establecen que deberá regularse el tema de la igualdad de género también en las candidaturas que corran sin bandera partidaria. Además, se aclara que un ciudadano no podrá brindar su respaldo a 2 o más candidatos independientes con el fin de evitar lo que califican como fraude electoral. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas. ¡Comenzamos! Bien, comenzamos. Saludamos a nuestro invitado de esta mañana, el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Leonardo, como siempre, un gusto saludarlo y recibirlo en este espacio. Buenos días, Manuel. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño que está descansando, la mayoría que están descansando en sus casas. Pues bueno, nosotros acá dando cuentas, justamente hoy se cumple el primer año de gestión. Estuve casualmente, según veo en el recordatorio que le hace Facebook a uno aquí, el 1 de mayo del año pasado. Amanecí un poco mal de salud, pero aquí estamos dispuestos a darle cuentas al pueblo salvadoreño. Bueno, qué bueno, Leonardo. ¿Cómo define usted este primer año de trabajo en la Asamblea Legislativa? Bueno, no ha sido un año fácil. Realmente para mí es mi primer periodo legislativo y no hemos tenido el tiempo como de aprender. Hemos tenido que llegar a ejecutar de
una vez lo que planteamos, y pues en ese sentido creo que ha sido un poco complicado el ir trabajando lo más rápido posible. A estas alturas ya tenemos presentadas algunas iniciativas, y tal vez ya en este año que viene y el próximo presentamos muchas más iniciativas. En este año, como te digo, no ha quedado tiempo de aprender, hemos ido ya tratando de trabajar sobre la agenda que habíamos propuesto. No ha sido fácil, pero creo que ha sido una experiencia dentro de todo gratificante, pues creo que hay una muestra de pluralismo un poco más grande que antes en la Asamblea Legislativa, el mismo hecho de que haya un diputado no partidario, que algunos partidos llamados pequeños pues se hayan reconfigurado, que los llamados partidos grandes pues hayan disminuido. Esa dinámica en la Asamblea Legislativa, si bien es mala de alguna manera para algunos partidos políticos porque se ven afectados, pues es buena para la democracia al cambiar la correlación de fuerzas. Sí, si vemos el tema de la correlación de fuerzas, vemos que usted es el primero y el único diputado no partidario que tiene El Salvador. ¿Considera que en determinado momento le toca, digamos, nadar contra la corriente, considerando de que ha habido críticas, ha habido señalamientos, ha habido todo tipo de cosas en discusiones que se han dado en el Pleno? Por supuesto, y esto no es nada fácil, y es lógico pensar que estoy nadando contracorriente precisamente porque mi agenda es completamente diferente a la agenda de los partidos políticos tradicionales, y es decir, que no represento a un partido político, eso me da de alguna manera cierta ventaja, cierto margen de maniobra, porque no tengo que estar pidiendo permiso para plantear algunas iniciativas o pidiendo permiso para dar una postura en particular. Eso genera de alguna manera incomodidad, obviamente, con algunas posturas tradicionales que estaban acostumbradas a otro sistema de participación. En ese sentido, yo no veo extraño, y le digo a la población salvadoreña que no vean extraño, momento pues se me dan distintos señalamientos, ya se me hicieron varios y podrán hacerse muchos más en el futuro. Lo importante es que la transparencia dice lo que uno hace realmente dentro de la Asamblea Legislativa. Se podrán hacer señalamientos como los que surgieron en el Pleno de que yo no llego a trabajar, se podrán hacer señalamientos sobre que yo pueda tener contratadas familiares en organismos públicos, se podrán hacer una serie de señalamientos, pero creo que lo importante es que la gente realmente investigue, ¿verdad? Que no se deje ir a veces. Yo estoy en un medio de comunicación, pues, pero por titulares o por algo que se ha dicho. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a quien le señalaba de que no iba a trabajar, de que solo se presentaba hacia por las tardes, cuando llegas? No, bueno, eso yo lo dije en su momento, que era algo totalmente falso que planteó el diputado, pero quizás no sabía de lo que estaba hablando, o si sabía lo dijo en un momento de enojo, porque estábamos hablando sobre reformas electorales, y lo he dicho yo en repetidas ocasiones. Yo estoy llevando el curso de desarrollo y seguridad nacional que lo imparte la Fuerza Armada en el Comando de Doctrina y Estudios Militares, y no soy el único diputado, somos alrededor de 5 diputados. Y hay representantes de todas las instituciones del gobierno, desde la Presidencia de la República, Procuraduría General de la República, Corte de Cuentas, y esto no tiene un fin académico privado, no es una maestría en derecho que estoy llevando yo o algo que sirva para mi interés particular, sino para el desarrollo de los mismos funcionarios. Esto se desarrolla desde 1994, somos el 28º curso de desarrollo de seguridad nacional, y esto lo que busca es generar competencia en los funcionarios públicos. La labor que estoy realizando dentro de este curso es precisamente para generar esas competencias en materia de desarrollo y seguridad nacional, algo que vamos a poner en función de las políticas que vamos a aprobar en el país. Vale aclarar que los diputados no tenemos horarios, habrá que ver si el diputado que me señaló trabaja de la misma manera. Hay ocasiones en las que pues salgo de reuniones a las 8 de la noche, bueno, los mismos diputados lo saben, los que realmente trabajan. Y yo dije en su momento, bueno, y si esto que estoy realizando realmente es constitutivo de una práctica que raya con la ética, pues esto debería llevarse al tribunal correspondiente, que se haga la investigación, y estoy dispuesto a asumir las acciones correspondientes. Entre otros señalamientos que se pueden hacer en el futuro, yo creo que es importante que los ciudadanos sepan que cuando alguien dice algo, tenga el fundamento de lo que está diciendo, y pues yo estoy siempre dispuesto a dar cuentas a la población, y prueba de ello es que un 1 de mayo, cuando debería estar descansando, pues estoy aquí hablando con ustedes. Leonardo, si hablamos de los candidatos no partidarios y hablamos de que usted es el primer diputado no partidario, ¿qué considera usted que ha hecho diferente a lo del resto de políticos tradicionales en el sentido de que se ha cuestionado el trabajo de la Asamblea Legislativa a lo largo de los últimos años, decisiones que se han tomado ahí, acciones que han hecho de parte de los legisladores, los viajes, el tema de los seguros, el tema de la compra de vehículos? O sea, siempre ha estado, digamos, en la mira la Asamblea Legislativa. Usted siempre dijo, bueno, yo estoy interesado en hacer política, pero no la política que hacen los otros, como la hacen los partidos. Digamos, ¿cómo diferenciaría usted su trabajo como legislador del resto de los 83 diputados, digamos, que forman también parte de la Asamblea junto a usted? Bueno,
una cosa es hacer la diferencia entre lo que yo he hecho y lo que el resto de diputados hace, y otra cosa es decir que yo sea mejor que otros diputados. Y aquí no quiero decir eso. Mi trabajo ha sido diferente. Diferente porque, como te decía, las agendas no son las mismas respecto a los partidos políticos. Yo lo dije desde campaña. Las propuestas que nosotros estamos planteando no son las que están planteando los partidos políticos, porque nosotros estamos hablando en una agenda que va mucho más allá en temas de anticorrupción. Los partidos políticos no han tenido la moral para poder proponer este tipo de situaciones que luchen contra la corrupción, porque muchos de sus funcionarios o exfuncionarios han caído en estos actos. Y nuestra agenda en ese sentido iba transparentar procesos de elecciones de segundo grado en los que yo me he opuesto. Yo he criticado mucho el tema de los viajes que no tengan un resultado o que sean parte del turismo legislativo. Ya vamos a hablar, por supuesto, sobre el tema del viaje a China. La agenda de proponer el tema de reducción de diputados creo que nunca hubiera surgido de los mismos partidos políticos, cuestionar los procesos de elecciones de segundo grado, porque me he tratado de apegar al deber ser, a lo que dicta la ley, a lo que dice la Constitución. Yo me he tomado muy en serio la protesta que hice el primero de mayo del año pasado, exactamente hace 365 días, en la que levantamos la mano y prometimos, o algunos juraron, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Resoluciones de la Sala de lo Constitucional son ordenamientos constitucionales y trato de mantenerme apegado a este tipo de ordenamientos, y por eso he cuestionado los procesos de elección. Ya van elecciones de magistrados, elección de fiscal, ahora vamos con elección de procurador o procuradora que no se ha realizado, y creo que eso ha marcado una diferencia. El tema también que propusimos desde el inicio, la reducción de la junta directiva, fue un tema que estuvimos proponiendo desde campaña, también lo propuso el SD, fue un tema que retomamos con fuerza, no fue una propuesta particular, la gente exigía que junta directiva no podía estar conformada por tantas personas, y pues al final se redujo en 3, no fue lo que la gente esperaba, pero de alguna manera creo que ha habido incidencia en algunos temas, ha habido de alguna manera esa incidencia, que si bien no tengo la correlación, esa voz que representa no solo la mía en particular, sino la de muchas personas, ha obligado en algún momento a cambiar algunas decisiones dentro de la Asamblea Legislativa. Previo al periodo de vacaciones de Semana Santa, se cuestionó mucho el viaje que hicieron algunos legisladores a China, entre ellos usted. Usted es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores y parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En primer lugar, se dijo de que tenían que ir a ser diputados a China en un viaje que ha sido incluso cuestionado por el presidente electo Nayib Bukele. Pero, ¿qué responde usted a quien cuestiona que los diputados se fueron a vacacionar durante el periodo, digamos, feriado de la Semana Santa al país asiático, en este caso invitados y pagados por China? Me hubiera gustado que hubiera sido un viaje de vacaciones. China es muy bonito realmente. Me gustado tener más tiempo quizás para disfrutar del país. Fuimos a una agenda de trabajo y yo realmente comprendo las opiniones de alguna parte de la población, y quizá yo lo hubiera hecho desde fuera de la Asamblea Legislativa, esa crítica muy fuerte, ¿qué van a hacer los diputados a China? Sin embargo, hay una gran diferencia. Soy el único que después de regresar ha subido un informe con una agenda clara de qué es lo que fuimos a hacer. Claro, yo entiendo que la gente en algún momento va a tener esa opinión, pero también estoy dispuesto a decir por qué fui, a qué fui, y ya presentamos ese resultado. Hubieron valoraciones que tuve que hacer antes de ir. Si esta misión hubiese sido quizás en periodo laboral ordinario, quizás no hubiera aceptado, porque eran bastantes días de trabajo. Sin embargo, dadas las relaciones que yo en su momento cuestioné con el país asiático, no las relaciones en sí, sino la forma en la que se dieron estas relaciones, fue lo que condené. Tener relaciones con China yo no lo veo en lo absoluto negativo. No vengo como defensor de las relaciones de China después de este viaje. Vengo pensando en los intereses del país, pero creo que aquí no había a quien preguntarle sobre esta situación. No es por internet que vamos a preguntar qué es lo que quiere China de El Salvador. Y en efecto, en este viaje tuvimos una serie de reuniones, primero con el segundo hombre más importante de China, que es el presidente del Parlamento de China, y el viceministro de Relaciones Exteriores, a quien le preguntamos cuál era su interés en El Salvador. Obviamente, estamos esperando que no haya ningún interés oscuro detrás, como se ha dicho, y eso el tiempo lo dirá. Allá lo que se nos dijo, pues, es lo que realmente pretendía China, y creo que uno de los argumentos de peso más fuerte, porque obviamente China es un país, una potencia económica, ¿qué puede esperar de El Salvador si nosotros no podemos darle más que algunas pequeñas producciones? Y nos decían, bueno, nuestro interés principal es que El Salvador se adhiera al principio de una sola China. Y ellos tienen un conflicto con Taiwán por ese tema de la reunificación, y entiendo que para China es un punto de honor el hecho de entablar a la relación diplomática con El Salvador, porque una de las condicionantes es el retiro diplomático
de Taiwán, y en ese sentido ellos van ganando territorio a nivel político. Obviamente ellos plantean que también tienen una necesidad de poder generar cooperación en la región. Ellos también tienen una competencia económica con Estados Unidos que es legítima. Nosotros no tenemos nada que ver en ese sentido y están buscando también dinamizar su desarrollo. Entiendo pero yo que esa zona. ¿Qué que gana El Salvador con el viaje de los diputados a China? Porque esa es una de las interrogantes. Sabemos que hay una disputa entre Estados Unidos y China continental por el tema, digamos, de la expansión que ha señalado Estados Unidos. El hecho de que China tenga intereses en Latinoamérica, pues no es favorable para los intereses de Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿qué gana El Salvador con que un grupo de diputados viajen a China si las relaciones internacionales, en este caso, le corresponde manejarlas al presidente y a su canciller? ¿Sobre qué gana El Salvador? Por eso te decía, yo hice una serie de valoraciones para aceptar este viaje. Uno, que no fuera un periodo laboral ordinario. ¿Por qué? Porque en este sentido, el solo hecho de ir creo que no representa algo, una ganancia para el país. Fui por efecto de informarme y de tener de primera mano el conocimiento de qué es lo que quería China. Vale aclarar que el viaje, pues ya se ha dicho, lo costeó China. Ahora, que lo haya costeado China, ¿implica un compromiso de mi parte para tomar decisiones a favor de lo que se proponga? Por supuesto que no. Yo sigo manteniendo mi independencia y en ningún momento tampoco el gobierno chino dijo que era una condición el aceptar el viaje, que nosotros íbamos a tener un compromiso, los diputados que conformamos esa delegación, un compromiso de apoyo a todo lo que se propusiera. Eso se verá obviamente en el Pleno Legislativo. ¿Qué tienen que ver los diputados con la relación diplomática? Bueno, el continuar o no las relaciones con China, eso le corresponde específicamente al Ejecutivo. Sin embargo, hay decisiones del Legislativo que son importantes que los diputados conozcamos. Un posible TLC, que obviamente le corresponde también al Ejecutivo, tiene que pasar por una ratificación en Asamblea Legislativa. Y tenemos que conocer cuáles son las implicaciones que podría tener ese TLC. Una posible concesión, se ha hablado mucho del tema del puerto de la Unión y qué implicaciones podría tener para El Salvador el poder concederle a China ese puerto. Son cosas que todavía no se han hablado y que hay que analizar. ¿Confirmar usted si hay interés de China, digamos, en quedarse con el puerto? Entre líneas pude entender también que existe el interés de China. De alguna manera puede ser en algún primer momento legítimo. Habrá que ver cuáles son las implicaciones que podría tener eso y hacer una valoración sobre si podemos darle una concesión a China o no, y eso le corresponde a Asamblea Legislativa. El tema de préstamos, si China está en toda la disposición de otorgar préstamos a El Salvador, que yo no estaría realmente en favor de aceptar préstamos ni de China ni de otros lugares. Habrán emergencias en las que tendremos que aprobar algún préstamo. Yo tendría que pensármelo mucho. Creo que El Salvador está demasiado endeudado, pero creería que me pensaría mucho el dar una aprobación para aceptar un préstamo de China. El tema de la cooperación internacional también pasa por Asamblea Legislativa. O sea, te digo, si yo he ido es porque he tomado la responsabilidad. Y yo sé que fue cuestionado, pero aquí estoy diciendo a qué fui. Y en mis redes sociales pueden descargar el informe completo con las fotografías, la agenda de lo que se fue a hacer. Pero todos estos temas son temas legislativos. Y creo que los diputados tienen que, los que no fueron, también tendrán que informarse en su momento de cuáles son las implicaciones y dar un voto responsable. Yo esperaría que no sean votos por fracciones y que diga Arena, yo no voto por esto porque es de China, y sin mayor argumento. Que se diga cuáles son las implicaciones negativas para el país, porque si yo doy un voto en contra en algún momento voy a explicar cuáles son mis argumentos. Igual si doy un voto favorable para un posible TLC o otra implicación de un acto en la relación con China, pues tendré que explicar qué es lo que trae de beneficio para el país. Ahora bien, el presidente electo Nayib Bukele decía que China había cometido un error al invitar a una delegación de diputados, porque todavía pues se está analizando las implicaciones que tiene, digamos, estas relaciones diplomáticas con China continental y las relaciones comerciales. ¿Qué piensa usted, digamos, de la valoración que hace el presidente electo Nayib Bukele sobre ese viaje? Bueno, está hablando de un error que comete China a su criterio y, bueno, habrá que ver. No es primera vez que también hay que aclarar, un país invita a una delegación y también costea los gastos del viaje. El problema no es que un país costee los gastos de viaje y que esto implique un compromiso. El problema es que costee los gastos de viajes, que estos viajes sean en secreto y que no haya ningún informe de estos viajes. Eso ya es preocupante. El presidente electo tendrá toda la discreción para tomar la decisión sobre continuar o no con China. Creo que es una decisión muy difícil la que tiene en sus manos y que haga el trabajo que le corresponde al Ejecutivo. El Legislativo, por eso estamos enfrentados. Yo no me he metido en ese pleito. Entre el Ejecutivo, bueno, en el futuro Ejecutivo, ¿verdad? El presidente electo y la Asamblea Legislativa le aprueban el FODES con tal de dañarle su presupuesto, pero viene él y se mete a plantear temas de
de presupuesto de Asamblea Legislativa, el tema del edificio. No digo que no tenga razón, pero creo que eso es lo que tiene es enfrentado al futuro futuro presidente de la República, bueno, al próximo presidente de la República y a la Asamblea Legislativa. Creo que el presidente electo debe tomar los temas con seriedad y buscar un consenso más allá de una discusión estéril, porque lo que va a suceder es que va a tener enfrentada a la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo y no va a lograr ni siquiera desarrollar su agenda, y la Asamblea Legislativa también va a caer en una serie de situaciones como esta reforma al Código Electoral y al Decreto 555, que lo que más hacen es evidenciar que los partidos políticos no están en favor de la población. Pero el solo hecho que los partidos políticos se vayan perdiendo credibilidad entre ellos no significa que el Ejecutivo vaya a poder realizar su agenda si no está en armonía con la Asamblea Legislativa para temas importantes. Así es que yo me mantengo al margen, yo respeto las declaraciones del presidente electo y creo que él tendrá toda la libertad para tomar la decisión respecto al tema de China. Ahora bien, Leonardo, ¿no considera usted que al aceptar el viaje a China, por ejemplo, usted dijo, si quizás hubiera estado yo fuera de la Asamblea, lo hubiera cuestionado en determinado momento y hubiera criticado a quienes fueron, pero al ir y aceptar el viaje, por ejemplo, no es caer, digamos, en la trampa de la política tradicional y caer en lo que se criticaba? Si me hubiera ido de turismo, por supuesto que creería eso. Si no hubiera sufrido un informe sobre lo que fui a hacer, creo que creería eso. Si realmente no estuviera expresando los argumentos de por qué acepté, creo que sí creería eso. Y te digo, yo hubiera desde afuera, desde la sociedad civil, cuestionado a estos diputados que fueron a China, y en efecto ahorita no hay mayor informe. Entiendo que se va a presentar un informe a Junta Directiva por parte de toda la delegación, pero si no hubiese habido informe, pues la gente tiene razón de cuestionar. Pero cuando te digo yo cuáles son las razones, obviamente todavía podrá seguir surgiendo los cuestionamientos y estamos sujetos a los funcionarios públicos de ser cuestionados, y la gente podrá descargar el informe y decir, después de leer esto yo creo que fue un error, y tendremos que asumir las consecuencias. Nosotros tomamos decisiones, algunas veces serán acertadas, otras veces no, y eso dirá en qué afectó esto al trabajo legislativo, en qué afectó esto al país, este viaje. Hay un compromiso de este diputado en aceptar ese viaje, lo veremos en las votaciones. Si hay alguna afectación, obviamente eso se va a evidenciar con el tiempo. Por el momento yo no lo creo. Obviamente, si lo creyera, quizás no hubiese tomado esa decisión. La estoy defendiendo pues porque la tomé y estoy argumentándola. Y el día que puse el pie en la tierra otra vez en El Salvador, pues ya estaba alojado mi informe. No vine a elaborarlo acá, ya lo traía trabajado. Pero bueno, eso es una cuestión que la población tendrá que valorar en su momento, por supuesto. Leonardo, hablemos de situaciones y decisiones que se han tomado en las últimas horas. Ayer el Pleno Legislativo decide pues darle luz verde a esta erogación de $1,000,000 para la toma de posesión. ¿Cómo argumentan ustedes esta decisión que se tomó en la Asamblea y cómo ven el tema de los gastos? Porque en determinado momento el presidente electo cuestionó a la Asamblea por gastarse 32 millones en un edificio que decía que podría costar incluso menos, y hablaba de darle otro giro a ese préstamo para la construcción del edificio para, digamos, ayudar a los hospitales. Y de pronto, bueno, se gastan $1,000,000 en lo que mucha gente considera pues va a ser una fiesta. Es importante hacer esta división entre lo que está sucediendo. El tema del enfrentamiento que tiene el presidente electo sin haber llegado al Ejecutivo con la Asamblea Legislativa mantiene una discusión estéril. Se criticó a la Asamblea Legislativa y está bien, y realmente yo avalo esa crítica, porque tampoco creo que un edificio deba valer $32 millones, más allá de que lo haya dicho el presidente electo, es algo que también yo creo. Pero ahora se está pidiendo $1,000,000 para este tema y se aprobó, y di mi voto por eso. ¿Por qué? Yo no voy a caer en esta situación de seguir entorpeciendo y victimizando al presidente electo. Si está solicitando esos fondos, hay gobiernos, y no se justifica anteriormente, que para su toma de posesión ocuparon mucho más dinero. Y no le vamos a dar a él $1,000,000. Es su criterio. Ojalá que hagan un uso adecuado de estos fondos y que transparenten en qué se utilizaron, porque solo se dijo que era para contrataciones de bienes y servicios y compra de activos esa cantidad de dinero. Creería yo que se podría hacer con menos. Si se ha criticado el hecho de que se puede construir un edificio con menos dinero, creo que también se puede hacer un traspaso de mando con menos dinero. Pero no aprobarlo en esta fecha implicaría retrasar este acto de toma de traspaso de mando, o simplemente no realizarlo, y creo yo que no podemos caer en esa situación. De alguna manera hubo un acuerdo de varios diputados por aprobarlo, hubo un cuestionamiento por parte del diputado Velázquez Parker, que realmente de alguna manera creo que tiene
mucha razón, pero no me voy a prestar a entorpecer este proceso. Creo que $1,000,000 fue menos incluso lo que utilizó el presidente Sánchez Serén, y tal vez Cancillería está todavía a tiempo de poder hacer reajustes para no utilizar tanto dinero, sabiendo las condiciones en las que se encuentra el país. Muy bien, Leonardo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Cuando regresemos, vamos a hablar de un tema que está ahí pendiente y que se ha quedado también, digamos, en el congelador de la agenda legislativa. Lo que pasó con esta decisión que tomaron los diputados en cuanto a temas electorales, que viene a cambiar el panorama para los diputados no partidarios y para los candidatos no partidarios. Así que con eso regresamos luego de la pausa. Continuamos esta mañana con el espacio de la entrevista. Hoy conversamos con Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Hace unas semanas, la Asamblea Legislativa tomó decisiones que cambian el panorama para todos aquellos que aspiren a llegar a un órgano como la Asamblea Legislativa sin afiliarse a un partido político, como candidatos no partidarios y como diputados no partidarios, como el caso de Leonardo Bonilla, quien hoy nos acompaña aquí en este espacio. La situación indica, bueno, de acuerdo al análisis que se han hecho, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen esto es para evitar que ciudadanos tengan aspiraciones políticas. Leonardo, ¿cómo ve usted el panorama días después de que se tomó esta decisión? ¿Se evita, digamos, que los votos se cuenten y que ustedes puedan, digamos, tener acceso a los votos de todos los aspirantes en una planilla de no partidarios en una elección? Y también, pues, se cambia mucho, digamos, el panorama para ustedes. Usted es el primer diputado no partidario y algunos dicen el primero y el último, dicen. Es cierto, algunos amigos, en broma me lo han dicho, sos el primero y el último no partidario después de todo esto. Y realmente es clara la intención de la Asamblea Legislativa. Creo que a los salvadoreños no les queda duda de cuál ha sido la intención. Primero decirte, bueno, aclarar algo, yo no soy antipartido político, y eso lo he dicho en miles de ocasiones, porque el hecho de que yo participara como no partidario es porque no me sentía representado por los partidos políticos tradicionales, los que estaban dentro del mapa electoral, y porque existía la posibilidad de correr como no partidario, pero es mucho más fácil ir a un partido político. No tengo nada en un partido político. Si en el futuro fuera posible, y no estoy hablando de ningún partido político en particular, pues sería mejor participar con un partido político. Yo creo que también aquellas personas que todavía se identifican con el FMLN, con ARENA, pues están en todo su derecho. Yo no tengo nada en contra de estas personas. Yo lo que he criticado es las decisiones de las cúpulas de los partidos políticos. La democracia debe seguir existiendo y prevaleciendo, más allá de que hayan personas todavía que consideran que los partidos políticos les representan, lo cual es positivo. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la intención? Primero, se plantean estas reformas el 27 y 28 de marzo, de forma expresa. Yo presenté la propuesta de reducir el número de diputados a inicios de marzo, y la respuesta fue presentar esto en contra de los no partidarios. Yo no presenté la propuesta de reducir el número de diputados en contra de los diputados o en contra de los partidos políticos, sino porque hay una resolución de Sala de lo Constitucional que no se ha cumplido, y no es una cuestión populista, sino también la Sala de lo Constitucional es populista, porque la Sala ordenó que se eliminara la plancha nacional, y lo que se eliminó fue el concepto. Pero en respuesta vienen y proponen, ok, si Leonardo está proponiendo que se reduzca el número de diputados, lo cual también afecta a los no partidarios, y a Leonardo Bonilla también, o sea, no es contra partidos políticos, es reducción en general, entonces démosle el vuelto, y es que los no partidarios también los vamos a limitar. Y proponen en ventanilla algo sin llamar a los medios de comunicación. ¿Cómo actúan los delincuentes? A escondidas, en oscuro, en secreto. Así lo hicieron. Cuando ellos dicen, vamos a probar que se le ponga una oreja más al cántaro para que no cueste levantarlo, llaman a todos los medios y dicen que están solucionando los problemas del país. Pero estas propuestas las firmaron todos los partidos políticos, un gran consenso, a excepción del CD. Todos los partidos políticos las firmaron, no todos los diputados, todos los partidos políticos, pero no llamaron a los medios. La presentan en ventanilla, inmediatamente la siguiente semana se conoce en la comisión, se aprueba ese mismo día en la comisión y el siguiente día vía plenaria, y se aprueba en la plenaria. Increíble cómo hay consensos para cosas que no son quizás trascendentales o importantes para el pueblo salvadoreño, por el contrario, van en contra de sus derechos. Esto no, y te lo digo, yo creo que la intención en un principio fue arremeter contra Leonardo Bonilla, pero le salió mal la jugada, porque esto no es en contra de Leonardo Bonilla. Atentar contra las candidaturas no partidarias en contra de toda la ciudadanía, ni siquiera es en contra solo de aquellos que tengan la intención de ser candidatos no partidarios en el futuro, sino contra aquellos que ya no se sienten representados por partidos políticos y que ven en la figura de los no partidarios una opción a futuro.
Entonces, esto va en detrimento de la sociedad salvadoreña, va en detrimento de las candidaturas no partidarias y de la democracia, en fin. ¿Cuál es la primera propuesta que se plantea? Uno, que un ciudadano no pueda darle su firma de respaldo a más de un candidato no partidario. Bueno, cualquiera podrá decir que tiene lógica, pero entonces que se haga el mismo trato a los partidos políticos, porque el artículo 3 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley y la Sala de lo Constitucional ya ha emitido criterio en ese sentido. Los partidos políticos, si decidís fundar ahorita 10 partidos políticos diferentes, A, B, C, D, puedes decir, vámonos allá a una calle, pongamos los 10 libros de los 10 partidos, gastamos el mismo presupuesto y la gente que nos firme los 10 libros, si la gente quiere, por supuesto, que es lo mismo que hicieron los partidarios en el pasado. Sí. Y no está prohibido, eso no está prohibido. ¿La diferencia cuál es? Que los partidos políticos se constituyen en cualquier momento, en cualquier mes del año y en cualquier año. Los no partidarios solo tenemos un momento para inscribirnos, y es cuando hay convocatoria de elecciones, y hay un plazo. Entonces vamos a coincidir todos los no partidarios en la recolección de firmas en un momento. Pero no le prohibís a los partidos que un ciudadano le dé su respaldo a más de un partido, y al no partidario sí. Ahora, hay dos conceptos en los partidos políticos. El ciudadano respaldante, que es aquel que da su firma para avalar la inscripción de un partido político sin adherirse a este partido. Y está el afiliado, que da su muestra de voluntad de querer pertenecer al partido político. El afiliado no puede respaldar a otro partido político. Pero los no partidarios somos personas naturales, no somos personas jurídicas. Nadie se puede afiliar a mí. Mi esposa, porque está casada conmigo, ella se afilió a mí. Pero las personas no se pueden afiliar a mí. Tienen que darme una firma de respaldo nada más. Y eso queda en ese momento hasta ahí, un respaldo para poder participar. Entonces, ¿por qué van a evitar que una persona respalde a más de un candidato no partidario? ¿Cuál es la intención de esta reforma? Ah, que cuando usted le dé la firma a un candidato, a un aspirante a candidato no partidario, ya no pueda respaldar al otro, y al otro se le hace más difícil, porque cuando le pida su firma a usted, usted le va a decir, mire, ya le di la firma al otro, ya no se la van a valer. Imposibilita la participación de candidatos, de aspirantes que quieran ser candidatos. Se dice, démosle mayor participación a la mujer. Se utiliza el tema de la mujer como una banderita, pero es una burla a las mujeres realmente. ¿Cómo se propone la reforma? Dice que las fórmulas de los candidatos no partidarios sean genéricamente mixtas. Es decir, que un hombre tenga que obligatoriamente llevar a una mujer como candidata suplente. Si el hombre es propietario, la mujer tiene que llevar obligadamente a una candidata suplente. Pero una mujer no puede llevar a una mujer como suplente, obligada a partir de esta reforma, una mujer a llevar a un hombre, obligada, están obligando a las mujeres a llevar a un hombre. ¿Por qué no puede una mujer llevar a otra mujer? Esa es una, absurda totalmente a mi criterio, creo que las mujeres deberían de participar en mayor medida. ¿Y qué tal si los que se inscriben 10 candidatos, todos son hombres? La mujer tiene una posición de suplencia, la mujer tiene que tener posiciones realmente dominantes. O sea que 10 mujeres suplentes, y esa es la participación que están proponiendo. Y la otra es, dicen que participen las mujeres, dicen, pero en la reforma que le sigue inmediatamente a esa que hicieron es, sí, inténtelo, pero no va a poder participar porque aquí le estamos poniendo el candado para que le cueste recoger la firma. Y siquiera lograr ser candidato o candidata. Ajá. Y si logras saltarte ese muro, porque el muro de la firma es un muro altísimo, que sí, vuelve casi imposible ser candidato, pero lo subieron a ese muro, y si logras saltarse ese muro y convertirse en candidato, imposibilitémosle que logre ser electo. ¿Cómo? Que ya no se le cuente el voto por planilla, porque así entró Leonardo Bonilla. Sí. Pero la sala nunca mandó a que a los no partidarios se les sumen los votos. Nunca ha dicho la sala eso. Hay otro dato también que uno de los magistrados señalaba, y decía que si en el caso suyo, si usted busca una reelección como diputado, tiene que refrendar el tema de las firmas. Es decir, Leonardo Bonilla tendría en determinado momento, digamos, que buscar una vez más el aval de los 15.000 ciudadanos para poder aspirar una vez más a ser diputado en la Asamblea Legislativa. En efecto, yo tengo que volver a recoger las firmas. Y esa es una situación que hay que valorar si realmente es legal o no, y hacer las propuestas correspondientes. No me atrevería yo a decir que no deba de hacerlo. Habría que hacer un análisis en ese momento, porque el tema del respaldo, pues en algún momento puede ser temporal. Y yo me apego a la ley, y si estoy obligado a recogerla, yo no voy a ir a hacer una propuesta de reforma para que no me obliguen a pedir la firma solo porque a mí me beneficia. Yo no estoy por mi beneficio, y si me toca recogerla, y si después considero que es muy pesado y no participo, pues no participo. Pero hay que respetar la normativa constitucional, y está en toda la validez el magistrado de hacer esa aclaración, pero habría que hacer un análisis. No puedo decir que sea completamente legítimo el hecho de que me obliguen nuevamente a reunir ese número de firmas. Pero se habla mucho del tema de que a los no partidarios se les sumaron los votos y que eso es fraude al elector y que había ganado un partido político, que lo que es falso, el PSD
en conjunto sacó 4.000 votos. El doctor Portillo Cuadra decía en el pleno que yo había sacado 4.000 votos. Y eso es falso. Eso fue en el municipio de San Salvador. Creo que le faltó leer el departamento completo, los datos, porque fueron 14.545 votos. Pero ese es tema aparte. La suma por planilla. ¿Le dijo la Sala de lo Constitucional al tribunal, súmele los votos? No. La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral. El tema del conteo de votos y otros aspectos electorales le corresponden al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿en el qué reguló la sala? La sala reguló derechos constitucionales. El artículo 3 de la Constitución dice, todos somos iguales ante la ley. Y dijo la Sala de lo Constitucional, no le sumen los votos. Dijo, trátelo igual que a los partidos políticos, a los no partidarios. Entonces, ¿qué tenía que hacer el Tribunal Supremo Electoral para no contarle los votos por planilla a los no partidarios? Bueno, si usted le cuenta a los partidos políticos el voto de manera individual, es decir, al candidato de la casilla 1, se los cuenta individuales y hasta que logre el cociente, lo elige, pero no se lo suma a los demás, hágalo lo mismo con los no partidarios. No le sume los votos a los no partidarios. Trátelos igual, no ponga en ventaja a ninguno, ni a los partidarios ni a los no partidarios. Pero cuando el tribunal ve y dice, equipare las condiciones, dice, se lo sumo a los partidos. Entonces asume que tiene que hacer lo mismo con los no partidarios y le suma los votos. No se lo dijo a la sala, sino que acató una resolución en un tema constitucional que es el tema de la igualdad y dice equipárese las condiciones. Ahí está la explicación. A mí me gusta dejar las cosas claras porque aquí se vienen a hacer una serie de argumentos. Yo no estoy diciendo tampoco, mis estimados amigos, que los no partidarios somos la solución a los problemas del país. Aquí hay que abrir el ambiente democrático. Se dijo en el pleno que no le tienen miedo a Leonardo Bonilla. Si es que yo no quiero que me tengan miedo. Y además no se trata contra mí. Si están haciendo esas propuestas, le tienen miedo a la figura de los no partidarios a futuro. Abran el panorama democrático. Los partidos políticos deberían de fortalecerse y seguir siendo esas instituciones que representan realmente a la sociedad y que los candidatos o los diputados no partidarios sean irrelevantes en el futuro. Sería bueno. Pero ¿cómo? Que los partidos políticos vuelvan a recuperar la confianza y representen al electorado. Así los no partidarios quedan desplazados. ¿Y cuál es el problema para el país? Ninguno, siempre y cuando estos institutos realmente representen a la sociedad como la sociedad lo exige. Ahora bien, ¿qué pasos van a dar ustedes considerando, digamos, el tema de la reforma, considerando estas decisiones que afectan obviamente a todas las personas que tengan aspiraciones como candidatos no partidarios o como diputados no partidarios? Bueno, desconozco si a este momento ya el presidente Sánchez Serén habrá sancionado estas reformas. Y aquí hay otros aspectos importantes que señalar. Yo esperaría que el presidente Sánchez Serén, en una valoración de constitucionalidad, porque tiene todas las facultades con su equipo de asesores, advierta que existe una vulneración a derechos constitucionales y que además estas reformas van en contra de una resolución ya dictada por Sala de lo Constitucional, lo cual es grave. Que Asamblea Legislativa le mande a decir a la Sala de lo Constitucional, aquí estoy emitiendo un decreto que dice lo contrario de lo que ustedes ya ordenaron. Porque la Sala de lo Constitucional es la máxima autoridad en ese sentido. Pero, viendo que el presidente Sánchez Serén ha sancionado todas aquellas reformas que van en contra de los derechos ciudadanos en los últimos días, creo que lo va a sancionar. Si esto sucede, pues tendremos que evaluar los recursos pertinentes, si es un recurso de inconstitucionalidad o si es uno de seguimiento a algún recurso que ya existe. Lo estamos evaluando, pero tomaremos cartas en el asunto. Pero hay otra situación. Hay una resolución. Los votos de los no partidarios antes no se contaban por planilla, las últimas dos elecciones no se contaban por planilla, hasta que hubo una resolución de Sala de lo Constitucional que dijo equipárese las condiciones y el tribunal pues en esta ocasión por primera vez cuenta los votos por planilla. Pero viene la Asamblea Legislativa antes de las vacaciones y aprueba estas reformas que claramente van en contra de esa resolución. Cuando en el 2021 se cuentan los votos de los no partidarios, si participan varios candidatos no partidarios, viene el tribunal y dice, bueno, vamos a contar los votos de los no partidarios. ¿Qué dice la ley? Hay una reforma que aprobaron los diputados que dice que se les cuente de manera individual. Y van a venir y van a decir, sí, pero hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que dice que equipare las condiciones. ¿A quién le tengo que hacer caso? Obviamente la resolución de Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, creo que aunque no se interponga un recurso, si los magistrados en el futuro atienden a resoluciones de Sala de lo Constitucional, estas reformas quedan totalmente sin efecto. Totalmente no tienen validez alguna. Han hecho un ridículo en la Asamblea Legislativa aprobando algo que no tiene validez. Nació viciado y nació desde ya inconstitucional
sin que la sala se pronuncie al respecto de estas reformas, porque ya lo había dicho con anterioridad. Pero hay elementos importantes también que valorar, Leonardo. Primero, la decisión de la sala de lo constitucional lo hicieron los magistrados que ya se fueron, cuatro magistrados que ya no están trabajando en la Corte Suprema de Justicia porque concluyeron su periodo. Hablamos de los magistrados que generaron, bueno, una verdadera controversia con la Asamblea por las decisiones que tomaban. Ahora hay otra gente que está formando parte de la sala de lo constitucional. Eso es uno. Segundo, la aplicación de la reforma le tocaría a un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, esto, digamos, ¿qué panorama pone para ustedes considerando, digamos, lo que viene a discusión, la elección de quienes van a estar en el nuevo Tribunal Supremo Electoral? Cuando se habla de institucionalidad, se habla de la permanencia en el tiempo de actuaciones de instituciones. El Tribunal Supremo Electoral ha sido el mismo desde que se creó hasta la fecha. Han cambiado los titulares. Cuando hablamos de sala de lo constitucional, hablamos de la institución, más allá de los magistrados que hayan pasado por la sala de lo constitucional. La Constitución de la República de 1983 se creó en ese año, 1983, y los diputados que la crearon ya no están. Sí. Pero la Constitución es la misma y de obligatorio cumplimiento. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional emitieron una serie de resoluciones, algunas avaladas, otras muy cuestionadas, por supuesto, pero siguen teniendo vigencia. Para que estas resoluciones no tengan vigencia, tienen que revertirse. Y para revertirse tienen que seguir un procedimiento, y bueno, habrá que ver. Mientras ese procedimiento no se siga y no se reviertan estas decisiones de la sala anterior, las resoluciones que emitieron siguen teniendo vigencia. Obviamente las instituciones son las mismas, pero los puntos de vista varían por las personas que están ahí tomando eso. Solo que los magistrados, yo entiendo el punto, los criterios varían, pero los criterios nunca van a trascender la ley. Van a ser criterios y pueden ser interpretaciones de la ley. Y muchas veces erradas, y ha sucedido, y entiendo el punto. Y es probable que el Tribunal Supremo Electoral en el futuro decida no contar los votos de los no partidarios, desacatando resolución de la Sala de Constitucional y aceptando criterios errados, pero no debería. Pero ¿no considera usted que puede jugar en contra de que estos magistrados que van a formar parte del Tribunal Supremo Electoral van a ser electos por los diputados que han tomado esta decisión de cambiarles el panorama a los no partidarios? Por supuesto, estamos acostumbrados a pensar en ese sentido, tenés toda la razón del mundo. Los ciudadanos estamos lamentablemente acostumbrados a pensar de que así funcionan las cosas, y creeré yo que esa es una posibilidad real. Sin embargo, trato de ser optimista y por eso me metí a política, porque todavía creo que las cosas pueden cambiar. No sé si sea ingenuo, si sea utópico, pero seguiré creyendo que las cosas pueden cambiar y seguiré haciendo el trabajo para que las cosas así sean. Y si no, pues será el pueblo salvadoreño, que al final es el soberano y el que decide cómo conforma una futura asamblea legislativa. Bueno, Leonardo, le queremos agradecer que haya venido con nosotros a conversar esta mañana de 1 de mayo. Estamos comenzando pues un nuevo año para ustedes de trabajo en la Asamblea Legislativa en este periodo 2018-2021. Obviamente todavía hay mucho que discutir de aquí a que concluya su trabajo esta asamblea en la que a usted le ha tocado formar parte. Hay muchos puntos que analizar y este seguramente va a ser más adelante nuevamente objeto de debate. Gracias por estar aquí, Leonardo Bonilla. Bueno, solo decirle al pueblo salvadoreño de que este es mi primer año de trabajo. Hoy se cumple exactamente un año. Estoy alojando en mis redes sociales en el transcurso de la mañana, todavía estoy trabajando, una especie de resumen sobre lo que se ha hecho en un año. Yo siempre publico todo lo que hago, así es que doy un resumen cada cierto tiempo. Desearles un feliz 1 de mayo, que descansen, que si toma, no maneje, y tómelo con responsabilidad en este día de descanso. Muy bien, gracias, Leonardo. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más que contarles aquí en Noticiero Hechos en este inicio de este nuevo mes. Agradecemos a Manuel Burgos y a su invitado por la entrevista de esta mañana y comenzamos a enlazarnos con nuestros equipos. Le damos seguimiento a diferentes temáticas que tienen que ver precisamente con el día que estamos conmemorando hoy, el Día del Trabajo. Exactamente, nuestro compañero Ernesto Cornejo se ha trasladado desde el Monumento a la Constitución y ya nos tiene listo el informe. Adelante, Ernesto. Así es, Lorena y Sérida, nuevamente buenos días. Nos hemos trasladado hasta el Monumento a la Constitución acá en San Salvador, donde ya diferentes sindicatos
se han establecido desde el día de ayer para realizar una vigilia y poder estar listos este primero de mayo y así poder expresar una serie de peticiones que tienen al gobierno saliente aún y al gobierno entrante. Se encuentra conmigo Silvia Navarrete, quien es una de las aglutinadas al sindicato de Citra Salud. Silvia, esta mañana y este día tienen ustedes realizado hacer una serie de manifestaciones, esto para conmemorar el Día del Trabajador. Así es, el día primero de mayo se conmemora la gesta histórica de los mártires de Chicago, en donde tuvimos héroes y mártires debido a que se luchaba por mejores condiciones laborales para la clase trabajadora. Desde ese momento se ganaron las 8 horas laborales, que incluso esa prestación está en riesgo, por lo que este día como trabajadores marchamos en las calles de San Salvador. La marcha de CONAPAR sale de la Universidad del Salvador y va, como punto de llegada tiene el Monumento a la Constitución, donde estaremos realizando el acto conmemorativo. Además de eso, nuestras demandas para el próximo gobierno, ya que estamos exigiendo respeto a los derechos laborales, respeto a la libertad sindical, no más corrupción, no reciclaje de funcionarios, ya que han demostrado incapacidad. Por lo tanto, este día salimos a las calles a exigir el verdadero cambio para nuestra sociedad. ¿Quedó debiendo el gobierno saliente a la clase trabajadora? Así es, y uno de los principales problemas que tenemos es el desabastecimiento de medicamentos en los hospitales, la falta de contratación de médicos especialistas, la sobrecarga laboral y asimismo también en el caso de educación se nos quedó debiendo mucho este gobierno. En seguridad, pues ni hablar, estamos viendo en este momento la crisis en que nos encontramos, por lo tanto continuamos en lucha. El día primero de mayo es un día más de lucha para las organizaciones sindicales. Gracias, Silvia. Esta es la información, amigos televidentes, que tenemos desde el Monumento a la Constitución. Informarles también que en este lugar se encuentran el Sindicato de Veteranos de Guerra, como también de la Policía Nacional Civil, que en los próximos minutos estarán ya incorporándose a las diferentes marchas que van a salir de las diferentes arterias del Gran San Salvador. También en este lugar se encuentra un alto dispositivo de seguridad para brindar principalmente aquellas marchas que por tiempos se ha catalogado donde se pueden generar desórdenes. Ellos también, la Policía Nacional Civil tiene un alto dispositivo de seguridad. Nosotros nos vamos a mantener pendientes, como ya lo escuchamos por parte de Silvia, son una serie de peticiones que están haciendo ya incluso al gobierno entrante. Nosotros nos vamos a mantener pendientes, que por supuesto es información en desarrollo. Solo en esta parte, acá se encuentran estos sindicatos, de igual manera ya en la Universidad Nacional, como también en el Redondel Chafin Cantal, ya se encuentran otros sindicatos para poder dar inicio a este día conmemorativo del 1 de mayo. ¿Ya se tiene conocimiento, Ernesto, del horario específico en el que estarán partiendo? Así es, Silvia, el horario específico que ustedes van a estar saliendo, me preguntan los amigos de los estudios. A partir de las 8 de la mañana vamos a comenzar a avanzar sobre la calle San Antonio Abad hasta llegar a este monumento de la Constitución, donde esperamos alrededor de las 10 de la mañana realizar nuestro acto conmemorativo, en donde cada una de las organizaciones dará un breve discurso para conmemorar la gesta heroica de los mártires de Chicago y asimismo para hacer sus propias demandas como sector. Así es, ya lo escuchamos ahí, Célida, y amigos televidentes, a las 8 de la mañana se tiene previsto la partida de esta manifestación acá en el Monumento a la Constitución, que se van incorporando en las diferentes arterias. Son parte de las exigencias que han tenido a lo largo de estos años, por ejemplo, este sindicato de Citra Salud, que sabemos la situación que se ha mantenido a lo largo de los últimos años en materia de salud. Ya lo escuchamos, desabastecimiento ha sido uno de los principales factores que ellos han denunciado, de igual manera el trato y el pago salarial, por lo que esperan que el nuevo gobierno pueda dar
un preámbulo y puedan también ellos incorporarse a este nuevo quinquenio que va a tener Nayib Bukele y poder así ir resolviendo poco a poco las demandas de este sector de la sociedad. Muchas gracias por compartirnos la información. Ahí está el detalle, bueno, sobre todo para las personas que tengan planificada alguna actividad para este día. Ya sabemos que es asueto, la mayoría estarán descansando, pero por si tenían planes de circular por esa zona, desde ya les estamos informando, a eso de las 8 de la mañana estarán iniciando con este recorrido, por lo cual pues diferentes arterias van a verse un poco complicadas en cuanto a tráfico, para que usted lo pueda tomar en consideración. Y de igual manera, a las 10 de la mañana se tiene prevista esta concentración que también va a generar algunas alteraciones en el tráfico. Esto nada más para que usted lo pueda tener en cuenta. Ya lo mencionábamos, es día de asueto, pues eso facilita las cosas, obviamente para las personas que van a pasar por esa zona, pero nada más a tenerlo en cuenta. Claro, vamos a mantenernos pendientes de enlazarnos también con otros de nuestros equipos que nos van a estar actualizando toda esa situación y en qué partes de San Salvador seguramente será el tráfico vehicular afectado. Mientras tanto, les invitamos a que pongan atención a la siguiente nota porque Red Salvadoreña de Medios recibe un importante reconocimiento, premio a la huella RSE. Y precisamente nuestro compañero, el periodista Ernesto Cornejo, dio cobertura a este evento y nos cuenta más en la siguiente nota. Premios RSE, proyecto ganador de la huella RSE. Un fuerte aplauso, por favor. Con el objetivo de reconocer los proyectos que se ejecutan en beneficio de niños, mujeres, medio ambiente, salud y formación profesional, Grupo Cerca, en coordinación con la Fundación Empresarial para la Acción Social Fundemás, reconocieron a las empresas que se han comprometido en materia de responsabilidad social. Entre los galardonados figuró Red Salvadoreña de Medios por su programa Hechos RSE, que es transmitido todos los viernes en la emisión de Hechos AM. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos RSE. Yo soy Armando Godoy. Comenzamos. Para el presidente de RSM, Orlando Lorenzana, este premio es muestra de la labor que como medio de comunicación tienen con la población y sobre todo con las empresas. Un programa que tenemos nosotros en Noticiero Hechos, que lo hacemos para que todos conozcan en El Salvador lo que se hace en las empresas, se hacen para la responsabilidad social empresarial. Es un gran paso todo lo que se está haciendo. La verdad que nosotros no somos de palabra, somos de hechos. Promover en el sector empresarial salvadoreño la adopción de valores, políticas y prácticas para el desarrollo económico, social y sostenible son algunos de los principales objetivos del por qué se impulsó el programa, dijo Armando Godoy, quien es el encargado de presentar y organizar la sección que ha marcado desde su inicio una nueva tendencia en la televisión salvadoreña. Hechos RSE es un esfuerzo de un gran equipo, equipo de productor, equipo de camarógrafos como Eric Alfaro, de gente muy comprometida en la edición como Isis Cortés, de un gran equipo de coordinación como Noticiero Hechos y todo RSM, además de productores y por supuesto de mi persona, que estamos planificando día a día. ¿Qué es lo que se puede destacar en las empresas? Yo considero que es un esfuerzo no solo para Red Salvadoreña de Medios, sino creo yo para Noticiero Hechos como tal. Te presentamos Hechos RSE. Se espera que a lo largo de este año Red Salvadoreña de Medios siga impulsando más proyectos enmarcados en las prácticas de responsabilidad social empresarial. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Un espacio innovador, definitivamente es la primera televisora que pone en relieve este tipo de temáticas. En buena hora por Armando, por todo el equipo de trabajo que hace posible Hechos RSE. Muchas felicitaciones. Sí, reiteramos ese reconocimiento más que merecido a todo el equipo de trabajo y bueno, los televidentes nada más a que se mantengan pendientes de este espacio que se presenta todos los días viernes en este informativo Hechos AM. Así es, muy pendientes de esta información. Y bueno, vamos a enlazarnos ahora con otro de nuestros equipos. Ileana Leiva también ha estado muy pendiente. Desde temprano hemos estado pendientes de cómo está el tráfico en diferentes arterias. Amanecimos reportándole este
cierre o estas restricciones en la carretera Los Chorros, y estamos pendientes también de otras arterias donde hay tráfico, donde habrá algunas complicaciones. Vamos a desplazarnos ahora también para conocer un poco sobre una marcha que ha sido organizada por la Universidad de El Salvador. Ileana Leiva nos tiene más detalles. Adelante. Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos. Efectivamente, nos encontramos en la Plaza Minerva frente a la Universidad de El Salvador, donde está siendo un punto donde están llegando todos los sindicatos que van a marchar este 1 de mayo, donde se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Vemos que ya son varios elementos de la corporación policial que están llegando, pues para asegurarse que todo esto se pueda desarrollar sin mayores complicaciones. En todos los contornos de la Universidad de El Salvador se encuentran elementos de la Policía Nacional Civil, también de la División de Tránsito, y algunos elementos de la Fuerza Armada también han sido desplegados, siempre para guardar la seguridad de toda la población y evitar, que sabemos que ya muchas veces se han registrado algunas situaciones que pues ellos han tratado de evitar, que se sigan dando algunos desórdenes públicos. Así que vemos que incluso aquí está viniendo otra patrulla con varios elementos de la corporación que están siendo pues instalados y delegados a dar seguridad durante todas las marchas que van a estar saliendo desde la Plaza Minerva hasta diferentes puntos. Recordemos que los puntos donde están destinadas son que marchen hacia El Salvador del Mundo, y otros parten desde Metrocentro, y en este caso ellos que van a salir hacia el Monumento a la Constitución. Así que vamos a acercarnos en estos momentos a uno de los sindicalistas para que nos pueda comentar más sobre esta situación. Él es Manuel Osorio, quien representa a Fabersal. Buenos días, estamos en vivo para Noticiero Hechos. Ustedes este día se están uniendo a la conmemoración del Día del Trabajo. Sí, licenciada, este día estamos conmemorando el Día Internacional, mundialmente Día del Trabajo, ¿verdad? En donde nosotros estamos aprovechando en esta oportunidad, condenando el abuso que el gobierno está haciendo, está manoseando a los veteranos de guerra, mintiéndoles y querer orquestar el... Aquí tengo yo un comunicado de lo que hizo con todos los veteranos de guerra en son de burla. Si me permite, se lo leo, licenciada. Pero necesito los lentes, fíjense, licenciada. Permítame. Pero en este caso son varias exigencias las que ustedes tienen todavía para... La maniobra que el gobierno está haciendo a través de con la cúpula, tratando de dejar formado su mismo comité, la comisión de administración que va a controlar los beneficios de los veteranos de guerra. Pero esta comisión ya está conformada por el Instituto Controlador de los Beneficios de los Veteranos de Guerra. Entonces el manoseo que el gobierno está haciendo a través de sus secuaces es que quiere dejar la misma comisión, no cambiar nuevos elementos para poder seguir así engañando y mintiendo a todos los veteranos de guerra, licenciada. ¿Y esa marcha que ustedes van a realizar, qué punto va a estar recorriendo? Pues vamos a recorrer hasta, si es posible, el Ministerio de Hacienda y otros CENDES, licenciada. Estamos esperando que lleguen todas las organizaciones para ver qué rumbo tomamos, porque van a hacer varias direcciones, licenciada. Vaya, muy amable. Bueno, compañeros, aquí teníamos parte de las reacciones de quienes están sumándose a esta marcha. Sabemos que es una gran cantidad de sindicatos que se están sumando. Ya ellos decían las exigencias que tienen para el gobierno, y recordemos que hay otros que también pues tienen algunas peticiones similares. Recordemos que esta conmemoración del Día del Trabajo precisamente se da por esa lucha que tenían muchos empleados para exigir, en ese caso, que se les diera cumplimiento con las 8 horas de su jornada laboral. Y a eso se han sumado pues otras exigencias que los trabajadores están pidiendo para que ellos puedan tener y desempeñarse de mejor manera y que puedan tener trabajos más dignos. Así que vemos que aquí también hay muchas unidades que siguen llegando de quienes están acompañando esta marcha, esos camiones que pues ahí utilizan para ir
diciendo todas las consignas, dirigiendo a quienes acompañan la marcha, así que hay que tener mucha precaución para quienes van a salir desde sus hogares, porque dentro de unos minutos todas estas marchas van a estar partiendo a los diferentes puntos que tienen previsto y esto puede generar un poco de complicaciones en cuanto al tráfico. Así que este es el panorama a esta hora, compañeros, y yo con estas imágenes regreso con ustedes la señal. Muchas gracias, Ileana. Ya muchas personas prevenidas, el tráfico vehicular se verá afectado también por las marchas que se estarán desarrollando como punto de salida frente a la Plaza Minerva en la zona de la Universidad del Salvador hacia la zona del Boulevard de los Héroes. Mucha precaución para usted que tendrá por ruta en ese lugar de San Salvador. A tomarlo en cuenta. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque enseguida regresamos con más. Carlos, y hoy en Negocios Hechos, Armando Godoy nos cuenta lo que hace Express Excel. Estamos hablando de un taller que ofrece todo tipo de servicios preventivos y correctivos para su vehículo. Adelante, Armando. Laboratorios Pile presenta. Muy buenos días, bienvenidos a Negocios Hechos. Hoy vamos a hablar de un lugar que cuenta con 7 sucursales, genera más de 70 empleos y acepta cualquier tipo de vehículos, independientemente el año, modelo o marca. Conozcamos de qué se trata a continuación. Henry tiene más de 20 años trabajando como mecánico, 14 de ellos para Express Excel. Su trabajo le ha permitido revivir carros que sus dueños los daban como perdidos. Hablamos de un mecánico automotriz de profesión que pasó por un centro de estudio para ofrecer un servicio de calidad. Nosotros acá nos encargamos, ¿verdad?, de revisar todo tipo de mantenimiento rápido de vehículos, en lo que es frenos, cambio de aceite, balanceo, cambio de llantas. Todo eso lo hacemos y tratamos la manera de hacerlo con calidad, ¿verdad?, como nos han enseñado, de acuerdo a las capacitaciones que nos dan y todo, lo ponemos en práctica acá en la empresa. Así como Henry, hay decenas de mecánicos que buscan la perfección en cada trabajo que realizan y todos laborando para Express Excel. Hablamos del taller Express, como su nombre lo dice, de Excel Automotriz. Aquí se realiza todo servicio preventivo y correctivo para el vehículo. Al menos así nos cuenta Saúl Hernández, gerente de mercadeo de la marca. ¿Preventivo en qué sentido? Preventivo se le llama a un cambio de aceite, a un mantenimiento de frenos, limpieza, lijado de pastillas, etcétera. A un alineado y balanceo, pero también correctivos. ¿Cuáles son los correctivos para nosotros? Bueno, un afinado de motor, ya es un mantenimiento correctivo, un rectificado de discos, también verificar las polveras, las flechas, cambio de todo este tipo de partes. Saúl nos explica que la novedad de Express Excel es que recibe todo tipo de vehículos, sin importar año, marca o modelo. Es decir, no hay exclusividad alguna. No importa el año, marca o versión, nosotros vemos aquí cualquier vehículo. Y eso es una de las cosas importantes a resaltar, de que nuestros técnicos automotrices están certificados por fábrica. Express Excel genera alrededor de 70 empleos directos y tiene presencia con 7 sucursales, diseminadas en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonsonate y San Miguel. Saúl dice que los tiempos de entrega del vehículo en todas las sucursales son relativamente cortos. Nosotros trabajamos con los que le llamamos Pit Express. Los Pit Express, un mantenimiento o la lógica de un Pit Express es de que entre dos operarios automotrices van viendo cada uno a un mismo ritmo todo el vehículo. Por ejemplo, los dos inician de la parte delantera y los dos terminan en la parte trasera. Y con esto le dan el mantenimiento a todo el motor, a toda la dirección, suspensión, sistema de enfriamiento, etcétera. Y ahí con eso ya podemos dar un servicio que aproximadamente se tarda entre 30 y 60 minutos, un mantenimiento express. Los precios dentro de Express Excel son cómodos, pues puedes encontrar cambios de aceite por $29.99 hasta paquetes de mantenimiento de $49.99. Incluye un paquete de mantenimiento de $49, por ejemplo. Incluye cambio de aceite,
filtro genérico, mano de obra, mantenimiento de frenos, que es limpieza de zapatas, limpieza de disco, revisión también de pastillas, revisión de carga y batería. Ese es nuestro mantenimiento más básico, que a cualquier vehículo es lo que necesita para estar en perfectas condiciones. En Express Excel están conscientes que la calidad, servicio y rapidez es su garantía. Esta compañía insiste en que un carro bien cuidado para ellos no envejece, únicamente se hace clásico. Y vamos a recapitular algunas cifras importantes para entender la magnitud de este negocio. Y es que Express Excel cuenta con 7 sucursales instaladas en San Salvador, La Libertad, Sonsonate y San Miguel, dando cobertura en zonas estratégicas de El Salvador. Este negocio genera 70 empleos y hay paquetes de mantenimiento de vehículo desde $29.99. Es importante reiterar que en Express Excel atienden todo tipo de vehículos sin importar marca, año y modelo. Y Express Excel, solo para que tengamos una idea y un poco de contexto de este negocio, forma parte de Excel Automotriz, que es una división de Grupo Poma, origen y base de la expansión del mismo. Hablamos, según sus directivos, de la distribuidora líder en Centroamérica, número uno en ventas de vehículos nuevos, líder en vehículos atendidos en talleres de servicio y en concesión de créditos para la adquisición de vehículos nuevos para empresas y particulares. Fue la aplicación de una estrategia vanguardista, integral y capaz de traspasar fronteras, lo que llevó a Excel Automotriz a convertirse en el mayor consorcio automotriz en la región. Esta empresa, que inició operaciones en El Salvador allá por 1918, cuenta actualmente con más de 3,170 colaboradores. Tiene 56 salas de venta, 39 talleres de servicio y 45 sucursales de repuestos. Sin duda, un gigante automotriz en la región. Armando, muchas gracias. 7:00 a.m, ya con 49 minutos. Vamos a dar paso a nuestro compañero Enrique López también a esta hora. Adelante. Vamos. Así es, compañeros, buenos días. Les comento que estoy ubicado sobre el Boulevard de los Héroes, el lugar donde justamente saldrá una de las marchas que se tiene previsto en el marco de este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y para que nos comente un poco sobre el desarrollo y hacia dónde se va a dirigir pues esta marcha de los diferentes grupos sindicales, se encuentra conmigo Joselito Acosta, quien es miembro del Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, este día estamos conmemorando el 133 aniversario de la gesta heroica de los mártires de Chicago. Las 8 horas costó sangre, sudor y lágrimas. En todo el mundo se está celebrando, El Salvador no se queda atrás. Por eso este día un colectivo de organizaciones sindicales, Frente Sindical, CSTS, FEACIES, la Coordinadora del Azúcar, de Sindicatos del Azúcar, estamos acá para conmemorar, tal como lo dije, el Día de la Internacional de la Clase Trabajadora. Nuestra marcha va a partir de Metro Centro y va a enfilar a la Avenida Olímpica para llegar al Salvador del Mundo, donde se va a plantear los puntos principales ante el nuevo gobierno, la plataforma reivindicativa de la clase trabajadora para la escucha de los empresarios de este país, el gobierno y la opinión internacional. Justamente vamos a hablar sobre ese tema, ya que estamos a las puertas de un nuevo gobierno y sobre todo pues todos estos grupos sindicales tienen diferentes exigencias que realizarle para el bienestar de todos los empleados, y para esto se encuentra conmigo Wilfredo Berríos del Frente Social y Sindical para que nos comente sobre estos puntos estratégicos que ustedes van a mencionar durante esta mañana. Bueno, hemos logrado consensar una plataforma reivindicativa y puntos principales y fundamentales, entre uno de ellos la ratificación de varios convenios internacionales de la OIT, incluyendo el 189, que se refiere a las trabajadoras domésticas. Pero también estamos con el punto que es el incremento al salario mínimo, ya que esto lo necesitan los trabajadores, incluso salen favorecidos hasta los empresarios, a mayor demanda y mayor productividad. De igual manera, estamos protestando y exigiendo que no hayan privatizaciones del agua, la salud, la educación de las instituciones públicas, etc. Por supuesto, la exigencia a las pensiones dignas para la clase trabajadora y no a las AFP, la nacionalización total
de nuestras pensiones, obviamente. Y por supuesto, algo bien importante como es la estabilidad laboral, en la que consideramos que hoy por hoy, según los vientos que estamos viendo, la grasita, ven mucha grasa según ellos, y pretenden desestabilizar y echar a la calle a tanto al trabajador y su familia en las instituciones públicas como privadas. En el caso de las comunidades, los habitantes de comunidades urbanos y rurales, no ser desalojados, legalizarles sus tierras, obviamente, de igual manera, los trabajadores por cuenta propia que no sean desalojados de su lugar, de su puesto de trabajo, y obviamente darles el trabajo digno que necesitan. Si usted lo va a mover, entonces ya debe de tener a mano el trabajo que debe de corresponderle, ya bien en una institución pública o privada. Y de esta manera la cuestión de la soberanía alimentaria y nutricional y en lo agrícola, por supuesto, ¿va?, que es una zona de trabajadores que están menospreciados y se les paga muy poco. Entonces, el mejoramiento de todo esto. Muy bien, estas son partes de las solicitudes que van a ser sobre todo alzadas y para que las autoridades se puedan tomar en cuenta y sobre todo el nuevo gobierno. Vamos a dejarlos con un poco de las imágenes de las personas que han venido en este momento, que de hecho desde muy temprano se han llegado a este punto, uno de los puntos específicos donde se van a concentrar al menos una de las 6 marchas que se tienen previstas para que se puedan desarrollar durante este día. Vamos a hacer también un pequeño recorrido para que ustedes puedan observar el ambiente y también la fuerte presencia de la Policía Nacional Civil. También hay elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden, quienes van a acompañar esta marcha que se dirige hacia El Salvador del Mundo, el punto donde también otras 2 marchas pues llegarán, que vienen desde Redondel Chafik Handal y también el Redondel del Árbol de la Paz. Vamos a darle seguimiento a toda esta información, esperando que cada una de esas marchas se lleven a cabo con total normalidad. Y para lograr esto, pues están las autoridades para poder también salvaguardar las vidas de las personas y que todo se desarrolle con una total normalidad. De hecho, está con nosotros el jefe de la delegación San Salvador Centro para que nos pueda comentar sobre el dispositivo de seguridad que van a implementar este día en cada una de las marchas. Si nos puede comentar un poco. Sí, claro, gracias. Pues estamos cubriendo 6 marchas que salen de distintos puntos y van a tener diferentes destinos. Ya tenemos personal ubicado en 2 marchas que saldrán en las proximidades de la Universidad de El Salvador, una hacia el Redondel Constitución y la otra que se dirigirá sobre la 29 hasta la Plaza Barrios. También acá se están concentrando 3 grupos y van a salir en tres diferentes puntos, pero las 3 marchas van a salir de este lugar y se dirigirán hacia El Salvador del Mundo. Allá va a haber una concentración y es probable que luego del Salvador del Mundo también se dirijan hacia la Plaza Barrios. Hay otra marcha que está saliendo de Las Fuentes, que está sobre la 25 por la ex embajada de Estados Unidos, y también tenemos personal para dar cobertura. En general, nosotros estamos invirtiendo como Policía Nacional Civil alrededor de 800 policías para guardar la seguridad en estas marchas y también para mantener los patrullajes y la labor preventiva que desarrollamos todos los días. ¿Ustedes procederían a detener a cualquier persona que dañe la propiedad privada o cause algún tipo de disturbios durante estas marchas? Sí, si vemos que ocurre un delito, pues nosotros tenemos que actuar de oficio, cualquier tipo de delito. Y nosotros pues ya tenemos también establecido el procedimiento para realizar todo el proceso de detención, de fichaje, y se aplicaría la ley de acuerdo a la necesidad. Muchas gracias. Eran las palabras del subcomisionado Juan Carlos Arevalo, jefe de la delegación San Salvador Centro de la Policía Nacional Civil, hablándonos un poco sobre este dispositivo que han implementado para poder cubrir todas las marchas y a cada uno de los puntos a los que se dirige. Más detalles, compañeros, vamos a brindárselos en la emisión de Hechos Tarde. Bien, gracias, Quique. Gracias. Nos vamos a mantener pendientes entonces a tomar en cuenta las rutas que las personas que deseen salir este día de asueto estarán. Y ya se sabe, ¿no? Usualmente esto es por las mañanas nada más, los días 1 de mayo. Ya por la tarde o al final de la mañana, al mediodía, pues suele desalojarse bastante todas estas arterias que son tomadas por las personas
que aprovechan esta fecha para pues hacer nuevamente notar sus reivindicaciones, sus derechos, sus peticiones, sus descontentos y demás. Es la fecha pues señalada en el calendario para tal efecto, ¿no? El 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Quique, muchas gracias. Un gusto, Carlos. Buenos días. Buenos días. Bien. 7 de la mañana con 57. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos tenemos la información deportiva. Ya le informábamos de diferentes concentraciones. Vamos a enlazarnos ahora nuevamente hasta la zona del Salvador del Mundo. Ahí está nuestro compañero Raúl Hernández, que nos tiene detalles de lo que está ocurriendo. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Son los estudios de Noticiero Hechos. Así es, a esta hora nos encontramos en el Monumento Divino Salvador del Mundo. Y es que este día, de este punto, saldrá otra marcha de las programadas para este 1 de mayo, Día del Trabajador. Estamos a espera de que, bueno, salgan en unos minutos acá. Se espera de que se hagan presentes funcionarios de gobierno, por ejemplo, que van a participar en esta marcha. También hay representación de los sindicatos acá, esperando que salga esta concentración en unos minutos, que se va a desplazar por la Alameda Roosevelt. Así el panorama, como vemos en las imágenes, aún se está a la espera de que vengan algunas personas que van a participar en esa marcha. Por el momento, todo con normalidad, por decirlo en líneas generales. No hay mayor inconveniente en lo referente al tráfico vehicular para poder circular en este lugar sobre esta marcha que va a partir ya en unos minutos, donde, de acuerdo a la información que tenemos, también van a participar funcionarios de gobierno, tal como se los manifestaba. Hasta acá este avance a esta hora. Muchas gracias, Raúl. Vamos a tomar en cuenta esta información que ya nos estás comunicando. Mientras tanto, les invitamos a que se mantengan pendientes de la señal de Canal 12. Y ahora nos enfocamos también, Célida, en la información del deporte. Ya Carlos nos estaba comentando, hay una fecha y un encuentro muy importante entre el Barcelona y Liverpool, que seguro tiene muchos con mucha expectativa. Adelante, Carlos. Bueno, continuamos con más información en esta mañana de 1 de mayo, una mañana nublada, una mañana de muchas protestas en las calles, pero tenemos más datos con los equipos de Noticiero Hechos. Está Ernesto Cornejo listo con su informe. Ernesto, te saludamos. Buenos días, Manuel, y buenos días a los amigos televidentes de Noticiero Hechos. En efecto, nos encontramos en la Plaza El Divino Salvador del Mundo. Les quiero mostrar a esta hora cómo se encuentra el panorama. Ya cambió la situación. Se recuerdan ustedes, aproximadamente a las 6:20 de la mañana, el panorama era distinto. A esta hora ya se espera que en unos minutos los sindicatos aglutinados y afines al partido en gobierno marchen hasta la Plaza Cívica para exponer sus demandas este 1 de mayo. De igual manera, se espera que en el lugar el sindicato del Ministerio de Trabajo pueda brindar en los próximos minutos una conferencia de prensa para poner en postura aquellas decisiones que se han venido denunciando en los últimos años y lo que ellos esperan que se les resuelva en este nuevo quinquenio del presidente electo Nayib Bukele. Como observamos el panorama a esta hora de la mañana acá en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, en materia de tráfico todavía no se ha cerrado. Lo que sí les quiero informar, que hay un alto dispositivo de seguridad en los contornos de este lugar, de igual manera brindándoles antes, durante y después de las manifestaciones, han dicho las autoridades de la Policía Nacional Civil, para resguardar algún, sobre todo darle resguardo a los que van en las marchas, como también a los que se van incorporando. Recordarles que el 1 de mayo siempre se ha caracterizado por ser una marcha donde los diferentes sectores se exponen, pero también así hay altercados, como las marchas que salen de la Universidad
nacional, que ahí es donde también las autoridades han girado un despliegue bastante importante de policías ante cualquier tipo de situación que se pueda ir generando en los próximos minutos. Este lugar también se espera que vengan otras marchas, como la que se encuentra en el Árbol de la Paz. Hasta este lugar van a llegar, de ahí pues saldrán la marcha de Ajepín, y posteriormente también se van haciendo incorporación otras marchas a este lugar. Por supuesto, nosotros nos vamos a mantener pendientes. Como podemos observar, pues están ya haciendo presentes más miembros de sindicatos, jóvenes también, como vemos, ellos lo hacen de una forma representativa sus manifestaciones en contra de las políticas que se han venido dando en los últimos años. Y por supuesto, nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que se vaya desarrollando en los próximos minutos en torno a la situación de este 1 de mayo. Gracias, Ernesto. Ahí tenemos un panorama de lo que está ocurriendo en las diferentes manifestaciones que se han programado para este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Realmente creo yo que es importante ir un poco más allá de lo que vemos de la acción de calle. Primero, esperemos que esto no se convierta en una señal de fuerza de un partido político que ha perdido, digamos, muchos votos en la última elección presidencial. Recordemos que el FMLN sacó apenas 377,000 votos en esta elección, y esta puede ser, digamos, una oportunidad para dar señal de que todavía pues tiene simpatizantes y que puede movilizar a la gente. Vamos a ver qué tan fuerte es ese poder de convocatoria. Segundo, si se va a hablar de reivindicaciones laborales y de demandas que no se han cumplido, es de recordar quiénes han gobernado los últimos 10 años este país. Exacto. Y que son los que tendrían que haber abogado por esos derechos de los que ahora se está hablando en la calle, los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, hay un tema que se ha quedado pendiente, el tema de las pensiones, que es un problema que está ahí, que en determinado momento tiene que entrar al debate. La gran interrogante es, para todas las personas que se están manifestando y para los funcionarios que van a dar su punto de vista sobre este 1 de mayo, es qué han hecho ellos en estas gestiones, en este trabajo de 10 años, por aliviar la situación de esa gente que está pensionada. ¿Qué se ha hecho realmente por, digamos, abogar por los derechos de los trabajadores? Porque no puedes hablar de demandas no cumplidas cuando sos tú el que has estado gobernando. Entonces, ahí está el tema que dejamos esta mañana pues en el tintero, y me parece que los salvadoreños tenemos que ver un poco más allá de las manifestaciones de calle, ver dónde está el fondo de todo lo que está ocurriendo en materia de derechos laborales en El Salvador. Importante hacer esa reflexión precisamente hoy, Día del Trabajo. Vamos a enlazarnos ahora con otro de nuestros equipos, Ileana Leiva, también nos tiene reporte. Adelante, Ileana. Tenemos imágenes en vivo desde la zona de la Plaza La Minerva, y ahí Ileana Leiva nos estaba reportando desde esta zona frente a la Universidad del Salvador. Nos comentaba también que este sería otro punto de encuentro para muchas personas que estarían participando y que también pertenecen a otros grupos sindicales y que estarían recorriendo en los próximos minutos la calle que nos dirige, o la que lleva también a la zona de la 49 Avenida Sur, es decir, todo el Boulevard de los Héroes prácticamente estaría siendo ocupado por este tipo de organizaciones que estarían manifestándose en el contexto de este día que estamos dando cobertura también al Día Internacional del Trabajo. Ya vemos también que prácticamente se ha bloqueado todo el paso vehicular para que todas las personas que vienen de la zona de Mexicanos, y pues a tomar en cuenta también esta información, hay diferentes puntos, la zona también del Boulevard Constitución, Salvador del Mundo, Paseo General Escalón, pues hay modificaciones en el tráfico por esta fecha. Así es, recordemos que este es un día de asueto nacional, por lo menos para el sector público. Todo el sector público está, digamos, descansando, parte del sector privado, porque hay negocios que sí han abierto sus puertas, hay gente que se ha tenido que levantar temprano, como todos los días, para dirigirse al trabajo. Y tomar la gente que si no trabaja ese día no come. Exactamente, y la gente que va a ganarse la vida en el sector informal, las señoras que van a comerciar productos, digamos, que compran en los mercados, para ellos no hay asueto. Eso es de obligación trabajar este como todos los días. Pero ahí tenemos esta situación que está ocurriendo en la zona de la Universidad del Salvador, para que usted tome en cuenta sobre todo los cortes en el tráfico que se van a dar durante por lo menos el transcurso de la mañana, que es cuando se desarrollan estas actividades de calle. Esta es la señal en directo que tenemos. Sí,
Bueno, y con estas imágenes vamos a una pausa comercial. En instantes estamos de regreso. Manténgase pendiente de nuestra señal. Bueno, información muy interesante, sin duda, para todas las personas que están ya pensando en esta fecha tan importante, en su boda. Vamos a abordar otra temática a continuación, y es que los frecuentes casos de conductas de intolerancia y prepotencia en la vía pública que se han conocido en las últimas semanas, donde personas han llegado a las agresiones físicas, demuestra el grado de salud mental que tienen gran parte de la población. De esto hablamos en nuestro tema del día. Las manifestaciones de intolerancia y prepotencia generadas por algunas personas que en las últimas semanas circularon en videos en redes sociales ponen en evidencia los niveles de conductas violentas que afectan a muchas personas en el país. Y son conductas que incluso las expresan de manera pública. Casos como la golpiza a un taxista, a un agente del cuerpo municipal, y hasta una mujer administradora de un parque familiar son algunas de las situaciones conocidas. ¿Qué pasa en ese caso? Esa persona tiene una incapacidad para poder controlarse. Entonces no solo le va a pasar en el tráfico, le debe pasar también en su empleo, en sus relaciones personales, en la casa. De pronto creemos que de pronto solo ahí es el problema, pero no, para que una persona llegue a ese punto es que debe tener problemas en otras áreas de su vida obligatoriamente. A veces hay un desajuste, falta de equilibrio emocional con nuestras conductas, y cuando no sabemos cómo sobrellevar este buen control es que se desatan descargas de ira, descargas verbales, que son más que todo un reflejo de la intolerancia que estamos viviendo. Y en ocasiones las conductas violentas se realizan frente a niños, incluso algunos participan de la acción. Ese es el ejemplo que le estamos dando a nuestra niñez y adolescencia. Luego nos quejamos de que hay maras, nos quejamos de la violencia, nos quejamos de que hay mucho joven muerto o de que mucha mujer violentada, si eso se genera desde la primera infancia. Cualquier acción que involucre golpes, que involucre insultos, violencia emocional, violencia física y demás, estamos haciendo un modelaje y las niñas y los niños nos están viendo. Son conductas que seguramente se replican en diferentes momentos y lugares, que no quedan grabadas, pero es muestra del nivel de salud mental que puede tener gran parte de la población. Una descarga de ira no nos deja pensar adecuadamente, entonces puede que por este impulso, porque esto es un impulso, llega a arrebatar la vida de una persona y hasta después ya asimilar qué es lo que ha sucedido. Si lo quiere ver desde un punto de vista social, colectivo, tenemos 500 años de ser una sociedad profundamente violenta, ¿no? Fuimos conquistados por la violencia, colonizados por la violencia, mantenidos por la violencia, civilizados a través de la violencia, ¿no? Entonces, a nivel colectivo, a nivel social, hay un freno débil. Sin duda, esto muestra la necesidad de impulsar campañas bien definidas sobre salud mental para contribuir a reducir los niveles de conductas violentas en gran parte de la población salvadoreña. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Intolerancia, una palabra que lastimosamente se ha convertido en parte de nuestro día a día. Lo vivimos en el tráfico, lo vivimos en relaciones a veces con los vecinos, y muchas veces se habla también de la deuda que se tiene en materia de atención desde la primera infancia, de atención psicológica a estudiantes, de atención psicológica a familias. O psiquiátrica en algunas ocasiones. Es muy lamentable ver estos cuadros en los que los niños, para los niños el modelo de aprendizaje es un padre violento o una madre violenta, o a consecuencia de la violencia hay efectos psicológicos negativos en un menor, en un niño. Así que bueno, ojalá que este reporte nos haga reflexionar a todos sobre cómo estamos reaccionando ante situaciones cotidianas de la vida que se pueden resolver de otra manera. Si usted nunca ha visto a su padre levantarle la mano a su madre, es muy probable que usted nunca le vaya a levantar la mano a una mujer. Pero cuando los niños crecen con ese ejemplo, se tiene ese círculo vicioso, lamentable, ¿verdad?, de violencia, y aplica en cualquier sentido. Así que hay cosas que se enseñan en la escuela, la matemática, las ciencias naturales, las sociales, pero hay otras que se enseñan en el hogar. Y recuerde siempre que
violencia genera más violencia. Es decir, ningún problema que tenga este origen puede solucionarse con ese tipo de situaciones. Es mejor tener una actitud más calma y pensar mejor las cosas con cabeza más fría. Y la mejor herramienta de enseñanza es el ejemplo siempre. Correcto. De acuerdo. Tenemos con nosotros también a Ingmar Batres esta mañana de... Bueno, vamos a tener el contacto más adelante. Ahí teníamos nuestro tema del día y también decíamos, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en las calles esta mañana, como parte del 1 de mayo, en el día en el que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, no solo en El Salvador, sino en diferentes partes del mundo. Ahí tenemos parte de lo que se está viviendo en la zona de la Plaza Salvador del Mundo. Hay gente que sí ha ido a trabajar porque ha llegado a comerciar sus productos, a tratar de ganarse unos centavos extra en esta... En este día de asueto para el sector público, decíamos parte del sector privado, ya está la concentración ahí de todas las personas que van a marchar. Esperemos que no haya daños en la propiedad privada también, porque me imagino que para todos los negocios que están en la Roosevelt y todos los sectores aledaños que son negocios pequeños, de pronto es, digamos, incómodo, molesto que encontrás las paredes de tu negocio manchadas por quien pasó por ahí, ¿no? Entonces muchas veces cosas que nadie se detiene a leer, pero que al final se convierten en un problema, en una mancha que lo que hacen es arruinar la ciudad y arruinar la economía también de las personas. Esperemos también que no dejen tantas bolsas plásticas tiradas ahí en las calles, porque esto es un problema serio. Hoy que vienen las lluvias y terminan pues esto en los tragantes, ¿no? Sí, generando más problema. Bueno, reiteramos entonces a tener en cuenta esta información. La circulación está irregular en la zona de la Plaza Salvador del Mundo, también Boulevard Constitución, Boulevard de los Héroes se verá afectado en los próximos minutos. Seguramente tendrá usted que manejar esa situación y si puede postergar sus actividades hacia la hora de la tarde, que sabemos mejor. Que este tipo de actividades son durante la mañana, es lo más recomendable. Así es, 1 de mayo de 2019, una historia que se repite, lo de las marchas, así que bueno, ahí tenemos, con eso vamos a cerrar esta entrega de Hechos AM. Así es, agradeciéndole también por su preferencia, por su sintonía y dejándole la invitación para que se siga informando en compañía de Noticiero Hechos en nuestras próximas emisiones o que lo haga a través de nuestras plataformas digitales. Si todavía no nos sigue, búsquenos como Noticiero Hechos. Nosotros nos vemos mañana.